Señores, señoras, señores, pasan 3 minutos de las 9. ¡Qué programa que tenemos hoy! De verdad, es más, uno de los invitados, dos de los tres invitados, me dijo, córranse que hoy hablamos entre nosotros. Y yo le dije, bueno, está, de alguna manera déjame meter los PNT, por lo menos le digo que es importantísimo. Así que ya viene picante la cosa, vamos a pasar una linda noche y vamos a debatir un montón de temas que son los que debaten todos ustedes en el kiosco de la esquina de su casa, en el bar, con su familia, en fin. Hoy va a estar picante y va a estar muy, pero muy entretenido. Les quiero decir bienvenidos nuevamente a Polémica en el Bar, en vivo en el 10, el Canal Uruguayo. Bueno, muy bien. Majo Hernández, bienvenida, una de nuestras invitadas. Hola, gracias, muchísimas ¿Cómo gracias. ¿Cómo estás, Majo? Muy bien, muy contenta de estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Me tranqué con el pan de Puglia. Ah, bueno. Estaba riquísimo el pan de Puglia, delicioso. ¿Querés agua, Majo? No, creo que bajó la amiguita ya. Ya bajó la amiguita. Por segunda vez. Así que ya casi que soy de la casa. Así voy a estar colaborando con los compañeros que van a estar conduciendo el programa. Y en la previa del día más importante. Sí, claro que sí. Así que muchísimas gracias por el espacio, por la ventana y para poder reflexionar entre todos los que estamos hoy frente a un 8M que nos desafía. Va a ser distinto. En el contexto que nos encontramos, así que un lindo tema para reflexionar en conjunto. Gracias, Majo, por venir. Fuerte el aplauso de vuelta para Majo. El senador Sebastián da Silva, que también repite. Senador del Partido Nacional, Sebastián da Silva, que repite su visita. La otra vez ya habías cumplido tu sueño de estar en Polémica en el Bar. Creo que vos querías estar en el de Argentina. Te tocó este caso. Ahora vamos a cumplir un sueño que es debatir contra el senador Andrade. Bueno, muy bien. No me quemen los invitados, yo voy uno a uno. Ya dijiste que él está del otro lado. Quiere dejar sin changa. Gracias por venir, Sebastián. Fuerte el aplauso de vuelta. Senador del Partido Nacional, Sebastián da Silva, por ejemplo. También, por supuesto, tenemos de este lado a Nicolás Lucí. ¿Todo bien? Espectacular. ¿Un título? Esto es un privilegio. Hay muchos temas. Una semana que ha sido intensa. Cosas para reflexionar sobre las mujeres. Es uno de los grandes cambios que la sociedad está teniendo en el mercado de trabajo, en las conductas en general. Yo tengo una visión positiva, si bien obviamente hay cosas para hacer. Todo el tema de la violencia familiar, asociada a la violencia contra las mujeres, cosas que no se reconocen, techos de cristal, pero tengo una visión optimista de lo que es la... Del proceso, la de cómo viene y el proceso. Y hay oportunidades. Bueno, muy bien, Nico Lucich. El Boca, Óscar Andrade, vicepresidente de la Cámara de Senadores. ¿Cómo andás, Boca? Estoy debutando en la changa nueva. ¿En cuál? ¿La vicepresidente? Y la coordinadora de la bancada. Fue una semana tumultuosa. ¿Es otra cosa o es más o menos lo mismo? Si algún momento tiene que bajar Beatriz para algo. El que es complicado es el dirijo el Senado, no dejo hablar a Sebastián. No, vos. ¿Qué va a decir Sebastián? No, usted no puede hablar. No aparece en la lista nunca. Aplico el totalitarismo. Se me habrá salteado. ¿Todo bien, Boca? Bien. Hay un montón de cosas para hablar. Pila. Por ejemplo, tirame un título. ¿De qué quieres hablar? Lo del 8 de marzo es una mención conmovedora, ¿no? Uh-huh. En realidad, esa fecha te sacude. Y lo que ha pasado con esa fecha en los últimos años debe ser de las cosas que más ha sacudido las conductas. Ve a los gurises de 12, 13 años. Incorporando la acción contra la desigualdad de género con una facilidad que a nosotros nos costó muchísimos años más aprender. Y eso es maravilloso. O sea que es poco lo que dice Nico. Este proceso viene avanzando, viene creciendo. Ya no vamos a decir cuánto falta, vamos a hablar más cosas. ¿Y por qué será que viene avanzando también? Lindo punto para reflexionar. Bien, perfecto. Claro. Tengo una lista de oratorias. No es casualidad que arranca con un día de una huelga, ¿no? O sea, no es casualidad que arranca con la huelga de 1857. Lo que da origen es eso, ¿no? Y el incendio después a las compañeras... En la fábrica de camisas. Bien, Boca, bienvenido, Boca, ¿eh? Gracias. Fuerte el aplauso para el Boca Andrade. Patricia Madrid, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? Muy buenas noches para todos, ¿todo bien? ¿Título? De estoy requemada. ¡No! ¿Qué pasó? Y la verdad, a mí me sorprende, porque mira que en este país en los últimos 2 meses hemos estado insistiendo en la necesidad de las vacunas, que el gobierno no gestionaba las vacunas, que no llegaban las vacunas. Pues tenemos las vacunas e increíblemente, el primer fin de semana que tenemos las vacunas, el Ministerio de Salud Pública bajó cortina y no vacunó porque la gente no se anotó. Lo hablamos ahora. Bien, gracias Patricia. Sergio Puglia, ¿cómo anda usted? Muy bien. Un placer tenerlo nuevamente acá. ¿Todo tranqui? Todo tranqui, preocupado, muy preocupado con lo de las vacunas y muy preocupado por el mal manejo de la información. El viernes yo hice todo un acting, pero dije cosas que las sentía profundamente y entre las cosas dije la preocupación de cómo se había politizado la vacunación. Y entre ellos manejé justamente una cifra
de la encuesta. Todo el mundo dijo que soy no solamente un asco, sino que soy la última basura de este país porque es mentira que se ha politizado. Pero yo le dejo ya la pregunta a los dos, tanto al señor senador como al señor senador, tanto al Partido Nacional. Según la encuesta Cifra, la gente del Partido Nacional está dispuesta al 61% a vacunarse. Los otros de la coalición, el 64%. Y el Frente Amplio, solamente el 49%. ¿A ustedes les parece correcto que se politice hasta la vacunación cuando estamos en emergencia sanitaria? Dejala picando, porque tengo que decirles que, por ejemplo, en verano disfrutá de unos deliciosos snacks de la abundancia. Son ideales para cualquier momento del día. Snack de maní, castañas y almendras con y sin sal. Maíz saborizado, el clásico con sal y también sin sal. Y los saborizados de miel y mostaza. Hierbas mediterráneas y hasta sabor pizza. Aprovechá también toda la línea de mix de frutos secos de la abundancia. Y si vas por una ensalada al mediodía, agregale la más amplia línea de semillas. Vos ya sabés que la abundancia es lo mejor de cada cosecha y tenemos regalo para Oscar, claro que sí. Y para Sebastián y para Majo. Majo, ahí está. No, ese viene después. Que coste. Ahí está. ¿Qué pasó? Agarraba el otro, agarraba el otro. La primera en casa como el truco. Está muy bien, está muy bien. Bueno, y quiero brindar por escenas que de repente ustedes no ven y de repente ahora la charla se puede picar, puede tomar calor o no, eso vamos a ver con el correo del programa. Pero la buena relación, estamos hablando de que tenemos acá en la mesa un senador del Partido Nacional, un senador del Frente Amplio, y uno lo veía detrás de cámara con una excelente relación, cordialidad, que me parece que eso no hay que perderlo nunca. Así que brindo por eso, ¿les parece? Muy bien, por supuesto, con un Don Pascual. Si les digo costa, mar, sol, ¿en qué piensan? ¿Y en qué más van a pensar? En tomarse un Don Pascual Coastal White bien frío. Lucich, ¿qué me dice? Cambió la etiqueta, ¿no? Me gusta mucho, es muy linda la nueva etiqueta, volvió el calorcito y es ideal para un Coastal White. Don Pascual Coastal White, sentí la costa. Don Pascual, vos ya sabés que es puro disfrute, puro carácter. Y ahora sí, el regalo para... Sí, llegó. Ahora sí. Para Majo. Para la heladera. Muy bien. Para la colección. Majo, ¿eh? Ah, este intercambio. Gracias. Tan lindo recibir y dar. Ya nos vamos a meter en el tema de Alfie, que fue un tema de la semana. Nos vamos a meter en el tema de la LUC, en el discurso del presidente del primer año. Pero bueno, antes para arrancar, voy contigo. ¿Quieren contestar lo de Puglia, lo que dijo Puglia allá? ¿O vamos con la indignación? Vamos con la indignación tuya. No, bueno, creo que, a ver, comparto un sentimiento que abarca a muchos ciudadanos por estas horas. Hay muchísima preocupación porque, sin dudas que hay una cuestión de tiempos a cumplir. Estamos en un momento, además, de pico también de los contagios. Hoy, nuevamente, más de 800 contagios. Pero lo decía el Boca antes de cosa, aparte un 15%. 15% de positividad. Tenemos situaciones, además, de personas en CTI. De hecho, lo comentábamos fuera de micrófonos. Uno de los casos que ha trascendido en las últimas horas es nada más y nada menos que el del alcalde del municipio de CH, Andrés Abt, que está lamentablemente en el CTI, producto de algunos efectos que ha tenido del contagio. Es decir, la verdad que no estamos en una buena posición. Tenemos varios departamentos en rojo, pero acá parece que nos damos el lujo de tener vacunas y no utilizarlas. De hecho, el Ministerio de Salud Pública, no por una cuestión de no hay gente, no hay gente para vacunar, no hay gente suficiente como para abrir los vacunatorios. La verdad, indigna. Indigna que la gente que tenía, digamos, que había sido considerada prioritaria, no se pueda vacunar. Yo no sé la verdad que está pensando la gente. Capaz que la gente está considerando de que son inmunes, digamos, o están con no posibilidades de morir. Y esto, estamos en riesgo. No solamente de tener consecuencias negativas, sino que la vacuna lo que hace es, te evita, digamos, el hecho de que te mueras, te evita los casos... Nada más ni nada menos de que te mueras. Claro, o sea, ¿y qué pasa? Y no las usamos. Sí, bueno, hay algo rarísimo, ahí quería decir algo. No, lo peor es la confirmación de que Semana de Turismo le ganó al GACH, ¿no? Hay mucha cosa de esa, porque yo... sufrido durante el segundo semestre un acoso insistente y permanente sobre qué hacer cuando llegan las vacunas. E insólitamente el uruguayismo le está ganando por tener Semana Santa o turismo, eventualmente la segunda dosis, porque si no, no puede existir una explicación. Yo, con lo que decía Sergio... Lo de la politización de la vacuna. Lamentablemente esta pandemia se politizó y se politizó mucho, y de eso vamos a hablar. Pero creo que los actores políticos que intentan politizarla
no reflejan el sentir de la sociedad. Y con el tema de las vacunas, hay un enorme arco de coincidencia en que todos los partidos están incitando a vacunarse. Creo que va más por la manija por abajo que hubo y hay que de repente de lo que los pronunciamientos que están haciendo. Y sí, también hay que ver cómo está compuesta cada votación, ¿no? Porque creo que el Frente Amplio tiene una votación más joven, ¿o no? Estoy diciendo un disparate. No, estás diciendo un disparate. Bueno, está perfecto, me voy a ir. Pero independientemente del tema, yo sé que dentro de las altas esferas de los movimientos políticos hay una cosa proactiva por la vacuna. Lo que no puedo creer es que no hayamos podido, de alguna forma, los líderes políticos, es decir, derramar y conducir a la militancia a que realmente asuma que hay que vacunarse. Es decir, ¿cómo puede ser? Pero además, Sergio, es la Semana Santa. Bueno, pero la Semana Santa, no es de Semana Santa. Al Uruguay le fue extraordinariamente bien con respecto al tema de los contagios, tanto que demoró la primera ola recién a noviembre, diciembre. Y todos los pronósticos que eran más complicados respecto a los efectos que iba a generar la pandemia hicieron que la mayoría de los uruguayos, una parte importante de los uruguayos, bajara la percepción de riesgo. Yo creo que lo que tenés hoy refleja es que hay una parte importante que no percibe el riesgo de la pandemia que se ha llevado puesto países enteros. Ahora, a mí me parece que no hay... ¿Quién politiza? O sea, no hay debate político acerca de la no vacunación. Es un debate con nadie. No hay nadie que esté planteando la no vacunación. Además sería absurdo pensar, decir, mira, yo quiero que enfermar a mis hijos, enfermar a mis viejos. Claro, que no se vacunen para que se enferme la gente. Ese nivel de debate con aquel nos vamos a pelear toda la noche hoy, pero no en ese plano. Es decir, todas las pandemias en la historia se resolvieron con vacuna. No tenés escape. Entonces, tenemos una circunstancia, capaz que en su momento uno puede decir, pero no es el terreno para cobrar cuenta política, ese. Uno puede decir, no, en su momento si era una vacuna buena, una vacuna mala. Lo que dijo Salinas creo que un poco representa. La primera que llega es la más buena, porque en este escenario todas evitan el impacto más duro. Ahora, yo tampoco sé cuánto puede incidir, me parece que la gente puede escuchar mucho más a la comunidad científica en este tema que a los dirigentes políticos. O sea, los que hay que poner arriba de la mesa... Es a los que más saben del tema. Pero Bocha, entonces vos me decís que lo descifra, como dijo Astori. No, yo lo que digo que... Periodismo, lo que te digo, Sergio, es que si fuera al revés... ¿Son operadoras del gobierno? No, Sergio. ¿Esto es mentira? No, Sergio, yo lo que estoy diciendo es que si la encuesta de cifra diera que un 60% de los frenteamplistas se quieren vacunar y un 55% de los del Partido Nacional no se quieren vacunar, jamás se me ocurriría pensar que eso es politizar la pandemia. ¿No? O sea, en realidad es un dato... Y digamos, pero me explico, Sergio, si fuera al revés, no sacaría una conclusión de decir, ah, mirá, hay más. Es más, los de Cabildo y los del Partido Colorado se vacunan más que los blancos. Entonces, ¿quiere decir que a los blancos no les importa la vacuna? No. O sea, lo que quiere decir, o sea, es otra sacar cosa. Esa conclusión, la verdad, no la entiendo. Tenemos la suerte de tener un país politizado y con un ejercicio real de la política que va desde los dirigentes políticos hasta el llano. Y lo que se percibe aquí con esta encuesta es otra cosa. Es cómo la gente ha politizado a tal extremo como para no aceptar la vacunación y lo expresan. Pero esa es una conclusión que sacas vos. Que no, que saca la cifra. No, de vuelta. Yo no creo No creo que el Partido Colorado y Cabildo tenga más compromiso que el Partido Nacional y tiene más gente que se va a vacunar. No creo. ¿Me explico? O sea, en la misma conclusión diría, bueno, entonces como hay algún punto más del resto de la coalición que del Partido Nacional, es que el Partido Nacional no tiene compromiso. No saco esa conclusión. Tampoco la saco para el Frente Amplio. ¿Me explico? O sea, yo te entiendo perfecto. Es una conclusión media force. Entonces, la verdad, Sergio, me parece que el que estás politizando el tema de la vacunación, donde no ha habido debate... No, yo no. Cifra dice claramente que los votantes del Partido Nacional estarían el 61% dispuestos a vacunarse. Otros de la coalición, el 64%. ¿Y eso quiere decir que el Partido Nacional tiene menos compromiso que nosotros? No. Y el Frente Amplio, el 49%. Cifra habla, son hechos, son una encuesta. Es una encuesta. Sobre 700 personas. Lo que estoy diciendo es que la conclusión que sacás... Nada más, yo uso esto, no estoy yo. La conclusión que sacás de esa encuesta me parece una conclusión... No la saco yo. Exagerada. Está acá. Sergio, yo creo que coincido con el senador Andrade de que el sistema político está sólido respaldando la vacunación. Pero nadie discute eso. Otra cosa es la politización de la pandemia que se dio.
en el 2020 claro. se dio y lo vamos a discutir ahora. Uh-huh. O sea, hay una izquierda adolescente que chilla permanentemente, entre otras cosas, por temas relacionados a la pandemia. Yo no quiero entrar a discutirlo ahora, pero tuvimos un mes de enero muy complicado, en donde nos acusaron de todo, y esa izquierda adolescente lo que no sabía es que nosotros el 31 de diciembre terminamos de comprar las vacunas de Pfizer. Dígale cómo le dijo, Da Silva. La izquierda de Cris Morena. Claro, la izquierda de Cris Morena. Pero la mitad de la gente de esas cosas. ¿Cómo que no sabe quién es Cris Morena? Todo el mundo sabe quién es Cris Morena. De 35 para abajo no sabe nadie quién es Cris Morena. Temas, en el fondo, después terminan repercutiendo. No es la vacuna, es la manija socarrona que hemos sufrido desde el 14 de marzo hasta. A ver, yo ahí podría colocarlo al revés, ¿no? Cuando se abrió el debate acerca de convocar a las autoridades para averiguar qué pasaba con las vacunas, quienes dijeron, bueno, hay vacunas que no son buenas, hay vacunas que capaz que no funcionan, no fue la izquierda. No fuimos nosotros los que salimos públicamente a decir, pasa que no son seguras. No instalamos ese debate. Ahora, el problema yo creo que es otro, porque si no, precisamos debatir con más profundidad cuáles fueron las propuestas que fueron rechazadas y que colocamos con respecto a la pandemia. O sea, nosotros desde marzo, al ministro de Trabajo, abril, en una minuta y en un proyecto de ley posterior en diciembre, dijimos, bueno, una de las formas de restringir la movilidad que nos parece que es muy importante es hacer que la población que tiene comorbilidad la podamos licenciar. Y ahí tenemos presentamos de la página del ministerio una lista de 30 enfermedades de los trabajadores y trabajadoras que si se enferman, tienen mayor riesgo de muerte. Lo que tenemos que discutir es, sobre la base de propuestas, ¿por qué sí y por qué no? O sea, ¿cuál fue el fundamento para el no de las iniciativas que colocamos? Y de actitudes. Porque si tenemos un 60% de incumplimiento de los protocolos laborales como los tenemos, es un dato que está arriba de la mesa, obligar a ir a trabajar, porque yo escuché a ustedes, se preguntaba eso, obligar a ir a trabajar a una persona que sabemos que se infecta la queda, nos parece que está mal. Entonces presentamos, ¿cuánto costaba? Se la lleva en mano al ministro de Trabajo. Me dijo que él estaba de acuerdo, pero que había que ver con economía. Los costos no eran costos irracionales, pero en todo caso lo que tenemos que discutir es qué propuestas colocamos con respecto a la pandemia, cuáles fueron los fundamentos para el sí y para el no, porque si no, nos vamos a acusar de si es Cris Morena, de decir, vamos a un debate de otra calidad, que creo que es el que nos merecemos. ¿Sabes lo que pasa, Andrade? Majo, mirá que después vamos a traer el 8M, pues Majo dice, ¿Sabes lo que pasa? No. Que yo la vida hay que hacerse cargo de todo lo que se ha hecho, ¿sí? Y yo no me olvido de algunas cosas, ¿sí? Por ejemplo, el 25 de marzo. ¿Qué pasó el 25 de marzo a 13 días de haber instalado la pandemia? El Frente Amplio del PIT-CNT y Óscar Andrade convocaron a un caceroleo en contra del gobierno. Cuando el presidente de la calle Pou, el 13 de marzo, a las 2 y 5 de la tarde, 5 minutos después de haberse enterado de los primeros 4 casos, levanta el teléfono y lo llama a Javier Miranda para reunirse ese mismo día a las 6 de la tarde. La respuesta del Frente Amplio, 2 semanas después, y la del senador Andrade, acá tengo su manifiesto, discutir la manifestación, caceroleo, y no las propuestas, es empequeñecer el debate. Claro. Hay sectores de nuestro pueblo que no tienen espalda para esperar. Estamos hablando de 13 días después de haber asumido nosotros el gobierno. Y mañana puede ser tarde para evitar el sistema de salud está desbordado. Recuerden, mientras nosotros estábamos consiguiendo camas para los ETIs, el PIT-CNT y el Frente Amplio y Óscar Andrade caceroleaban haciendo uso de un mal instrumento como ese caceroleo que todos acá lo recordamos con mucho cariño cuando fue la lucha por la libertad. Yo era un gurichico y mi vieja me mandaba. Estoy esperando que me conteste, ¿sí?, por qué no la propuesta. Pero yo le voy a contestar. Dale. Porque la idea es que nos contestemos de lo que estamos hablando. Él me va a explicar ahora por qué se negaron. Bueno, él no se negó porque él votó. O sea, presentamos una minuta de comunicación y Da Silva la votó. Lo que tiene que explicar es por qué el gobierno la negó. Ahora, voy a la 25 de marzo. El Frente Amplio no convocó a esa acción, sí la Intersocial. O sea, el Frente Amplio no convocó a ese caserío, pero sí la Intersocial. ¿Por qué? Porque había una orientación del Ministerio de Salud Pública, que era quédate en casa. Quédate en casa, ¿no? Para vencer la pandemia, quédate en casa. En un momento donde hasta el Ministro de Salud Pública estaba planteando la posibilidad de cuarentena obligatoria. Salinas, lo tengo acá. En términos de presentarse a la discusión diciendo, bueno, estamos en una circunstancia... Te dejé, Sebastián. Sí. Entonces, lo que digo es,
¿Cuál era el centro del planteo? Bueno, si queremos que la gente se quede en casa, pensemos en la gente que no tiene de qué vivir, cerca de 300.000 uruguayos que viven en la informalidad, ¿no? Que no tienen de qué vivir si no salen a trabajar, ¿no? Porque es fácil quedarte en casa cuando tenés espalda. Todo el reclamo que hacía la Intersocial, ¿cuál era? Bueno, si vamos a tener una etapa, a mí me tocó negociarlo esto en la construcción, ayudar a la negociación en la construcción de lo que fue la licencia en la construcción, de pasada digo, que no financió el gobierno, que financiaron las partes sociales, por más que está puesto en el fondo coronavirus como un aporte del gobierno, de que en ese momento, si vos precisabas lo que precisabas, que fue un éxito, evitar que se propagara la pandemia, precisabas capacidad de testeo, Uruguay entró en cuarentena. Porque acá se suspendió las escuelas, los liceos, la universidad, los bares, 200.000 personas al seguro de paro, todos los empleados públicos a teletrabajo y no volaba una mosca en Uruguay. Uh-huh. Ahora, una parte de la gente que la tuvo que tuvo que pasar muy mal, que la tuvo que pasar muy mal y que ahora la está pasando muy mal. Pero el problema no es una discusión política por arriba. Ahora hay una parte de pequeños empresarios, de trabajadores que la está pasando muy mal y es lo que creo que tenemos que discutir. ¿No? Porque si festejamos el ahorro, es una familia que esté ahorrando y su gurí se pasa en hambre, voy a decir, estás ahorrando, papá, pero ¿qué pasa con el morfe de los críos? Y acá lo que estamos discutiendo es eso. Cuando la calle el otro día, el 1 de marzo, anuncia 1.200 millones de dólares de inversión pública, yo aplaudo, nos da la razón. Ahora, si vos mirás el 30 de marzo, lo presentamos como Frente Amplio, la necesidad de acelerar plan de inversiones, que si hubiéramos empezado el año pasado, se pudieran aplicar este año con más efectividad, que no sé si llegamos a voy a decir que se perdió tiempo. Yo digo que Heber, que es el ministro de Transporte, uh-huh, dijo, bueno, tendremos dificultad para ver cómo entran en el 2021. Serán un poquito más adelante. Si hubiéramos empezado, cuando se presentaron el 30 de marzo del 2020, la necesidad de no recortar la inversión en medio de la pandemia, que fue lo que pasó, que es ahí que tuvimos la diferencia. Bueno, en realidad, atrás de la crisis, retiramos políticas públicas que fomentan el trabajo. Sebastián. Nosotros estamos. Perdón, capaz que contesta lo de comorbilidad, porque yo contesto. Nosotros. ¿Eh? Patricia está en el cine, está recopada. Nosotros asumimos el 1 de marzo, uh-huh, el 13 de marzo, sabe la gente que vino de la pandemia. A partir de ahí hubo una constante, que aparte fue muy bien explicitada por el presidente de la República el pasado 2 de marzo, donde se contrastan dos modelos claros de país, ¿no? El acto de la Asamblea General y la respuesta de Javier Miranda son categóricos. Hay dos formas claras de hacer política. La del gobierno y su presidente y la de Javier Miranda y sus berrinches. ¿Sí? Lo que nos está pasando es que tú no podés, Oscar, no podés fomentar el caceroleo a un gobierno que está frente a la incertidumbre mundial más absoluta y después venir con cara de bueno decir que ustedes son una oposición que propone. Porque las cosas tienen una ida y vuelta. Y nosotros no olvidamos. No olvidamos ni eso, ni olvidamos las marchas, las aglomeraciones, las convocatorias multitudinarias de las que tú, Oscar, fuiste protagonista. Ha sido protagonista porque de esa izquierda uno de los principales protagonistas es el senador Andrade. Gracias, de cosas que nosotros no olvidamos. Y yo te voy a contar, no solo caceroleó el senador Andrade. Y para tratar de que la audiencia tenga clara, yo elegí una de las imágenes del senador Andrade que están dando vueltas por ahí para mostrar. Para ver cuáles son las actitudes que se tuvo de la izquierda frente a un gobierno que estaba, repito, consiguiendo camas para CTI para que el sistema sanitario no colapsara como está pasando hoy en Libramento. Y ¿tenés la imagen ahí? Encontramos una. Encontramos una. ¿Para esto? Está vestido. Encontramos una del 15 de julio, plena pandemia. El Zunca haciendo una demostración de fuerza contra los recortes, yo no sé qué fue. Y esta foto no la sacó ni la juventud del Partido Nacional, ni los servicios secretos de la derecha. Creo que la sacó un excelente fotógrafo de roto. Ultra, que se llama Pata Ismendi. Pata. Le mandamos un saludo a Pata Ismendi. Esta imagen. Gran tipo. Esta imagen. Habla por sí misma de las actitudes frente a la pandemia. De Frente Amplio, de parte del PIT-CNT y del senador Oscar Andrade. Oscar.
Es increíble. No puedo darte la foto. Yo no traje foto de Sebastián, me siento mal. Quiero decir que la foto es buena. Te puedo sacar una foto. Es excelente. Se la voy a regalar. A ver, en realidad, ese día tendría que estar celebrando Sebastián. Yo quisiera después de Andrade decir algo acerca de la foto. El tema es que tiene una mirada tan prejuiciosa del movimiento sindical, porque ese día estaba acordando un convenio tripartito del Zunca, que firmó el gobierno. Es más, me llamó Mieres para celebrar. O sea, esa asamblea... Con tapabocas y sin gente. Esa asamblea lo que hizo fue celebrar un acuerdo tripartito, un acuerdo del que participaron las cámaras de la construcción. Pero la boca, ¿dónde es esto y qué? En la Plaza Primero Mayo. Pero sin tapabocas. Pero si el debate es si me saca una foto sin tapabocas, estamos últimos, ¿no? O sea, primero no me contestó todavía lo de la comorbilidad. Segundo, esa asamblea general, ¿qué estableció? El primer convenio colectivo de la ronda de consejo salario. Tendría que estar orgulloso, Sebastián, de decir, bueno, el sindicato de la construcción fue el que abrió la puerta firmando más un convenio a 3 años. O sea, el gobierno de Sebastián es parte de ese convenio que se aprobó ahí. Pasa que Sebastián tiene una mirada tan sesgada de los sindicatos que pensó que esa movición era en contra del gobierno y justo era una movición para aprobar un acuerdo colectivo de una propuesta que había hecho el gobierno que Sebastián integra. O sea, es bastante curioso. Pero voy a las propuestas, porque en definitiva lo que estamos discutiendo es propuestas de por qué tenemos diferencias. O sea, el gobierno anunció, nosotros dijimos, qué bueno, que iba a subsidiar los alquileres. Estuvo esto un espacio muy amplio y lo saludamos en los diarios, es decir, 50% subsidio de alquileres. ¿Qué es lo que le dijimos a Arbeleche cuando fue el otro día? Dijimos, señora ministra, en el fondo coronavirus aparece que en todo el año invirtieron para subsidiar alquileres en medio de una pandemia $67.000. En todo el año. No hace falta que saque la cuenta para que cualquiera sepa que si hay 240.000 personas que alquilan y hay entre 35 y 40.000 que tienen atraso y tienen dificultades porque tienen afectado por puestos de trabajo, requieren un subsidio. ¿Qué nos responde la ministra? Y ahí la diferencia. El subsidio ya está. Digo, no puedes pensar que te alcanza. Entonces, las diferencias políticas, lo que tenemos que hacer es fundamentarlas. Ahora, nosotros fuimos a llevar la propuesta a la ministra de Vivienda antes. Pero perdón, ¿qué? Antes. ¿No lo están usando? No, el subsidio tiene unos requisitos, que tenés que tener contaduría, la empresa tuya tiene que tener convenio, que no le llega a casi nadie de los que están afectados. Segundo elemento. Pero pará, eso es un tema muy importante. Y déjame terminar. Déjame intervenir. Pero esta chiquita, porque me parece que Sebastián no sabe y está bueno que sepa. Las políticas sociales, anunciarlas, no digo que sea fácil, pero es anunciarlas. Implementarlas no es ni de cerca tan fácil como es anunciarlas. Y vos lo sabés bien, Oscar. Yo lo que te vuelvo a preguntar y no me contestaste. ¿Está el subsidio y no se está usando porque no hay formalidad suficiente? Porque los requisitos no abarcan a la inmensa mayoría de los que alquilan. Los no, que pero, alquilan pero por algo están los requisitos. Nicolás, no, porque pero, es un tema que manejo. Los que alquilan, un 30% son alquileres sin garantía, que existían antes de la LUC, cosa que muchos de los que hablan del proyecto de alquiler sin garantías desconocen, que a cerca de 200.000 uruguayos lo que le cambió la LUC es la posibilidad del desalojo en 30 días. No les cambió la posibilidad de alquiler sin garantías. Este dato no es mío, está en el plan quinquenal que presentó el gobierno de Sebastián. O sea, alcanza con que estudie el plan quinquenal de su gobierno para darse cuenta. Algo que le quisimos decir en la LUC. Muchachos, no están inventando nada, esto ya existe. Lo nuevo que le agregás y concentrados en el quintil más pobre, que es lo que queremos discutir, es que te puedan desalojar siendo buen pagador en 30 días en medio de una pandemia. ¿Alguien lo puede defender? Nadie. Ahora, lo que estoy diciendo es otra cosa. Es las propuestas. Esa primera semana... Para, Oscar, hay una catarata de lanzamiento. Yo no los veo. Esa primera semana... Terminado Boca y así voy con la más. Esa primera semana estaba a punto de colapsar en clínica. Termina y voy contigo. A punto de colapsar en clínica. Semana de marzo. ¿Por qué se habían demorado las autoridades de ACE? Esto no lo vas a ver ni en un Twitter, ni en una publicación, ni en manija. Lo fuimos a hablar con Delgado. Y dijimos, mirá, la directora de clínica nos dice que está a punto de colapsar. Porque parte del reconocimiento de las metas asistenciales no fue adjudicado por razones burocráticas. Lo logramos resolver. ¿Alguien se enteró? Sí, la gente que se atiende en el clínica. Pero no estamos para la política chica, sino para tratar de resolver cuando hay problemas. De esta, tengo un montón para contar en términos de cuánto actuamos con responsabilidad. Boca, pará, ¿querías decir algo más, Nico? No, yo entrevistamos... Y Majo me había pedido también ya. Entrevistamos en la radio hace poco al senador Penades, que ante la propuesta de suspender lanzamientos... El gobierno dice que lo está estudiando. Yo quiero hacer un apunte agregado. No, pero no es esa la propuesta, Nicolás. No, está bien, pero la es parte del mismo tema. La propuesta es subsidiar los alquileres, porque hay gente que vive de dos casas que alquila. Está claro, está claro. Pero estamos si hablando le suspendes el lanzamiento, estamos y no subsidias el alquiler, estamos hablando de algo que es muy sencillo. Te llegó la pandemia, tenías un local de fiesta o más todavía. Sos un mozo,
y te quedaste con la mitad del laburo y no podés pagar el alquiler. Y no lo podés, no lo podés, no lo podés, llega el sexto mes y marchar. No, esa es la gente que... Ahora, la implementación de las políticas sociales no es changa, porque lamentablemente hay que encuadrarla bien, porque hay gente que se hace la viva, y no te digo que sea la mayoría, pero tenés que cuidarla. Y lo que decía el senador Penales es que se va a analizar. Entonces yo digo, obviamente que hay un ida y vuelta. Nicolás, son las dos cosas. Nosotros hicimos un planteo que lo llevamos en mano a la ministra de Vivienda. Después lo hicimos, lo discutimos en la Comisión de Vivienda para decir que sea de todos, para que nadie se enoje si es de uno. Pero vos tenés algunos sectores que están claramente sin trabajo. La situación que vos decís es la que tienen los profesores de educación física, que trabajaban algunas horas en lo público, la mayoría en lo privado, quedaron sin nada. Sin seguro de paro tampoco, porque no se los cubre, no tenés cobertura para esas circunstancias. Pero ahora están de vuelta. ¿Cómo hacés frente? Pero los profesores están de vuelta. Está bien, Nico. Yo lo que te estoy diciendo es que tenés en algunos casos un agujero de 4 o 5 meses de atraso en los alquileres. Es un tema que estudiamos. Lo estudiamos para decir, ¿qué nos pasa si tenemos 100.000 personas que terminan siéndose un asentamiento irregular porque no tienen otra? Pero Boca, perdón. Sí. Sebastián, perdón, Seba, ya digo, Boca. Ya yo estoy en el bar, Bajo, comandante. Bajo, por favor. Sebastián. Muy en piña. Muy en piña bajando la pelota al piso. Bajo, por favor. Yo quería decir dos cositas. Quédate pendiente con esa después. No te olvides. Gracias. Dos cositas. Una en relación a la foto que me parece... como un poco un lindo emergente para analizar, en tanto el rol que estamos cumpliendo un poco como comunidad y como en tanto a nuestro rol policíaco del control social, ¿no? Un poco traer esa sensibilidad que estamos construyendo ahora de la criminalización del no uso de tapaboca, del uso de tapaboca y esa cuestión del control social que de alguna manera a veces se vuelve foco. Y en ese sentido sí creo que se puede llegar a politizar, no partidizar, pero sí politizar e ir construyendo una sensibilidad que tal vez colabore, ¿no?, con eso del control social que no es muy amigable. Y por otro lado, plantearles que mientras se debate entre senadores y entre gente que estaba ocupando cargos en el gobierno, o en el poder legislativo en este caso... está la vida cotidiana de las personas, ¿no? Está la trama diaria y un poco tirar sobre la mesa el rol de las mujeres y de los colectivos feministas en esto de ir, mientras que se dan las discusiones de, bueno, de qué políticas sociales o qué políticas públicas o qué vamos a plantear frente a la pandemia está, la gente tiene hambre, las mujeres se están quedando sin dónde vivir. Y bueno, ¿cómo estamos de alguna manera esta resistencia y esta trama feminista dando respuestas cotidianas a esas ausencias o esas faltas, ¿no? Con lo que tiene que ver con las ollas populares, con lo que tiene que ver con grupos de WhatsApp en los que nos enteramos que una mujer queda sin apartamento y le damos una habitación. Y como traer un poco el rol de la sociedad civil, que siempre ha sido motor en lo que tiene que ver con la legislación y con los avances y con dar respuestas a la comunidad, que me parece que muchas veces es invisibilizado a la hora de pensar cómo se politiza y no entro en lo que tiene que ver con la partidización, sino cómo no se política politiza, partidaria, ¿sabes? Claro, qué pasa con la vida, ¿no?, y con la vida cotidiana de las personas y qué ha pasado con las mujeres en esta pandemia, como para ir complejizando un poco el tema. Bien, Majo. Sí, gracias. Sebastián. Hay que dejar en claro que si bien nadie vive en un tupper y todos sabemos lo que implica una pérdida de ingreso, una pérdida de trabajo, un sector apagado, todo lo que se ha sufrido desde el 13 de marzo hasta acá, es quizás también gran parte de muchas de las reacciones que nosotros vemos cuando lo escuchamos a Miranda, es decir, pero este hombre, ¿dónde vive? ¿Sí? Tampoco acá hay una catarata de lanzamiento. Hay que dejarlo claro. Yo no veo que pasa cualquier cosa en una plaza. Y en este país se arma un escándalo. Imagínate si hay una catarata de lanzamiento por gente que no tiene... Que queda fuera de su alquiler. Claro, que no puede pagar legítimamente. Que acá todos sabemos lo que implica cerrar una empresa, quedar sin trabajo, tener la edad nuestra, ¿sí?, y quedar fuera del mercado laboral. Es claro que todo eso se sabe. También es claro de que este es un gobierno que desde el mismo día que arrancamos con la pandemia... No solo es un gobierno que ha sido muy transparente, se ha dejado preguntar por quien quiera, cuántas veces quiera, ¿sí?, sino que no ha dejado de hacer cosas, cosas chicas y cosas grandes. Nosotros recibimos un país con 100 cositas de estas para hisopar. 100. Cuando fuimos a averiguar, el 14 de marzo teníamos 100. Porque el gobierno anterior, el 28 de febrero, había dicho que el coronavirus no era prioridad.
presidente dijo que no iban a cobrar herencia. El presidente es el presidente y yo soy yo. Lo que voy es, la realidad es, la realidad es muy clara. 100 cositos de testeo. Entonces, desde el 13 de marzo no hemos parado. No ha parado el presidente, no han parado los ministros. Quizás lo que menos hemos hecho, capaz hayamos sido nosotros los legisladores, pero hay que estar en la piel de los cargos de gobierno, básicamente el Ministerio del Interior, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Defensa, Ministerio de Economía, BPS. Tuvimos que enfrentar situaciones que no estaban escritas en los libros económicos de la historia del Uruguay. El incremento en el gasto de seguro de paro no tiene parangón. Y así todos estamos vivos, de pie y con ganas de salir adelante en un país que tiene todo para salir adelante. Nico. Acá tenemos a un representante político que realmente está muy interesante el debate. Desde el punto de vista político, siempre está la oportunidad de tener un protagonismo y tomar una decisión que sea adjudicable a la política. Uh-huh. Y eso le da sentido y es la vocación de los políticos. Entonces, se presentan propuestas y hay, mirá, que ellos hicieron esto y nosotros. Y desde el gobierno dice, bueno, sí, pero nosotros hicimos tal otra cosa. Y el presidente enumeró. La cuestión aquí es que, por eso yo le preguntaba a Oscar, la implementación de la política, porque acá el Uruguay tiene un Estado que uno le podrá gustar si es más grande o más chico y si es más o menos eficiente, pero tiene un Estado que en buena medida, y el ejemplo último que tú dijiste, funciona, digamos, automáticamente y más allá de las decisiones políticas del gobierno de turno para proteger a la gente. Vos sos un trabajador formal, perdiste el trabajo y tenés seguro de paro. Ajá. Gobierne la calle, Sebastián, Oscar o Piñerúa. Gracias. Es decir, entonces, ojo. Es una previsión de Lucín. Gracias. No te vayas del país cero totalmente. Me parece que es muy importante para los televidentes compartir esto, porque después la adjudicación de las intenciones políticas y el activismo político, que yo creo que en buena medida está bueno, es parte de la democracia, pero en otra medida decir, bueno, pará, ojo que acá hay algo que se está haciendo. Porque el nosotros Estado podemos levantar la discusión. A ver, yo creo que el gobierno tuvo acierto. Es indiscutible. O sea, apoyarse en la comunidad científica fue un acierto. Uh-huh. Estaba ahí esa comunidad científica, no había nacido dentro de un zapazo. Hubo esfuerzos para construir esa comunidad científica con esa capacidad de despliegue. Como hubo aciertos que tienen que ver con cuánto te apoyaste en el sistema integrado de salud. Después un debate que ya es más chico, ¿viste? A ver, yo puedo decir, bueno, y el 1 de marzo, ¿qué tan preocupado estaba el gobierno cuando asumió con la pandemia que ni la nombró? En realidad nadie estaba muy preocupado por la pandemia, pensamos que era una cosa que estaba ya lejos, ¿no? O puedo decir, ¿y cómo hacía el presidente nuestro de ACE para poder hacer una transición si no estaba nombrado el otro? Hasta el fin del periodo. ¿Cómo hacía para hacer una transición? Cosa que sé que hasta el último minuto estuvo Marco tratando de buscar cómo lograba la forma de poder resolver. Pero esa me parece que no es el debate central. El central es, hay que reconocer que el gobierno tuvo aciertos con respecto a la... Bienvenido. Tuvo, sin duda. Pero lo hemos dicho. Lo que digo es, tenemos una opinión. Vos ponete que estás... Sos un salvavidas, piña. Bien. A la plaza salvando vida. Me gusta. Te golpeás el pecho y decís, soy el propio. ¿Y cómo te fue? Se ahogaron 4. No, piña. Pará. O sea, vos me decís, apoyé las pymes. Cerraron más de 10.000. Bueno. ¿No tendrás que revisar un poco si el apoyo fue suficiente? Se perdieron 60.000 puestos de trabajo. Tu ministro de Trabajo dice que hay 140.000 más pobres. ¿No será que le estamos pifiando? ¿O que no? ¿O que necesitamos? Si vos mirás el fondo coronavirus, hay 200 millones del fondo, 200 y algo, que dicen, es lo que dejé de recaudar porque hubo menos trabajo. O sea, esa no fue una decisión de gobierno. Imagínate en el 2002 que el gobierno dijera, invertí 300 millones porque es lo que dejé de recaudar porque hay menos trabajo. Nadie lo hubiera llevado mucho. Lo otro, seguro de paro. Ah, pero se deja de recaudar, pero se sigue gastando, por eso lo cuenta. No, lo que estoy diciendo es, imaginémonos en cualquier crisis del Uruguay. Imaginémonos el Uruguay del 2019 que el gobierno dijera, recaudé menos porque hubo menos actividad, eso lo invertí. ¿No? Bueno, es evidente que eso te pesa en las cuentas fiscales, pero no fue tu decisión. Pero si gastás lo mismo y perdés recaudación, lo invertiste. No estoy discutiendo el resultado fiscal, estoy diciendo que eso no fue tu voluntad. No tuviste que ver. Con el seguro de paro hay una parte que sí. Y vaya si la mejoramos. O nos quedamos quietos para mejorar el seguro parcial, para abrir a más actividades. Tuvimos una actitud reproactiva. A mí me tocó trabajar bueno, bueno con, sería los, que no. bueno con sería los 1.200 con los 1.200 trabajadores del Conrad. Dice, el Parlamento parece que no hizo. Sí, hizo. Hizo y lo puedo traer acá al ministro de Trabajo y seguramente va a reconocer que cuando arrancó esto y decía seguro de paro parcial para dos actividades nomás, dijo, nos quedamos cortos. Claro, pero, perdón, pero... ¿Por qué esto afecta a nivel general? Digo, pero, 200 es que dejó de recaudar.
Hay otra parte que tampoco fue tu decisión. Es cierto que gastó más en seguro paro, pero es lo que dice Lucich. No tenía pero opción. Permítame sí. una cosa. Pero se hizo voy a intervenir, voy a intervenir no, es que después gastó, de. No, no, perdón. Se hizo bien. Voy a intervenir después de media hora de programa en el cual no hablé todavía. 43 minutos. No, 43 minutos has sin batido hablar. Tu récord. Es increíble. Mi récord. No, supe estar en silencio también. Pero a ver, vamos a ver. En la conferencia de esta semana, el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, dijo que este gobierno no, con este gobierno no han tenido un diálogo democrático. ¿A usted le parece, digamos, que eso es atinado, que eso se ajusta además a la verdad? A ver, yo tuve mucho diálogo con el gobierno del Parlamento. ¿Y entonces? He llamado a Delgado un montón de veces, a Mieres. Yo creo que lo que refiere Miranda es lo siguiente. La fuerza política Frente Amplio presenta una serie de iniciativas el 30 de marzo y no fue convocada más a negociar, ¿no? Entre las iniciativas estaba esta de adelanto de obra pública, como fuerza política, que son roles distintos. Que en el Parlamento hay diálogo, hay diálogo. Yo creo que hay señales que son muy negativas. O sea, romper una política de Estado, una ley de urgente consideración, es una señal muy negativa. Si vos tenés 7 años para acordar una Secretaría de Inteligencia, se vota por unanimidad de todos los partidos políticos y la cambiás vía ley de urgente consideración estableciendo la facultad de que haya un individuo que pueda declarar secreta información hasta la referida violación de derechos humanos, bueno, rompés gravemente la política de Estado. Pero no, no en ese sentido. Pero es que tenés que ir a los contenidos porque si no, no nos entendemos, Patricia. No, no, pero lo que pasa es que el gran contenido, el gran paraguas que ustedes pusieron en ese discurso fue este gobierno no promovió claro, pero un diálogo democrático. Si miro con la misma rigurosidad las frases también del 1 de marzo, te voy a encontrar frases que decís, te puedo decir, che, ¿a vos te parece que da para sacarse boletos 50.000 trabajadores de formación profesional cuando venís de que pasaron 100.000 el año anterior? ¿O a vos te parece que podés aplaudir mucho el plan mejoramiento de barrios cuando lo recortaste un 43%? O sea, también puedo ir aparte a decir, che, mirá que en este caso tenés elementos, capaz que Sebastián lo explica, decir, yo no quedo muy contento del barrio que recibe la mejora de vivienda si no explico que hubo recorte. Salvo en donde tuviste una mejora con el periodo anterior, parece no tener en cuenta conscientes. Te voy a decir, capaz que fue feliz, no fue feliz, como... Pero me parece que hay que ir a los contenidos, porque si no vas a los contenidos, el debate... ¿De por qué tenemos diferencias? Yo creo que Sebastián quiere que a la gente le vaya lo mejor posible. Por supuesto. No, es así. Tener diferencias. Ahora, lo una que cosa estoy... tener diferencias, a ver, cuando es que la calle aplaude en la, que no hay la ley entre y dice, el gobierno y tenemos la nueva ley de garantía de alquileres y piensa que eso nos va a dar una oportunidad. Yo creo que lo cree. ¿Quién quiere que la gente quede mal? Lo que digo es, si todos los especialistas, la Cámara Inmobiliaria, todos los que saben de la vivienda fueron y te dijeron, esto es un penal... No da para pensarlo un poco más. Bien, ahora, Da Silva, la consulta para usted en este caso es ¿por qué el gobierno, en este caso encabezado por el Partido Nacional, no ha tomado, digamos, ninguna de las propuestas que ha presentado el Frente Amplio? Porque, así es cierto, si uno lee, difícilmente ve reflejado. Y el presidente ha dicho, bueno, sí, nosotros escuchamos. Y es cierto, este ha sido un gobierno de mucha escucha, pero de poca negociación con temas, la oposición. ¿No? Hay un tema de urgencia en el tratamiento y la resolución de las urgencias de la pandemia. Hay un tema de actitud. El doctor Javier Miranda no dio la talla para encabezar la oposición en una circunstancia tan delicada como esta. Son innumerables las cantidades de deslices que ha dicho y lamentablemente para bailar es necesario dos. Es muy difícil que tengamos nosotros una actitud amable para con una fuerza política presidida por un hombre de estas características. Reitero, a las 2:05 en el helicóptero de Bella Unión, el doctor Lacalle Pou llamó a su secretario Nicolás Martínez para que lo cite urgente a Miranda. Esa fue la mano tendida del gobierno. A los 5 minutos del caso de Carmela y la mar en coche. ¿Sí? Por tanto, lo que acá nos falta, ¿sí? Nos falta, es un poco más de empatía para con los que están haciendo las cosas. Porque el que está todo el día, vamos a poner el doctor Salinas, ¿sí? Todo el santo día dándole, quedándole a la gestión, tiene razones fundadas para molestarse si recibe una crítica adolescente. La ministra Azucena Arbeleche, no estoy hablando por ella, ¿sí? O Sebastián Da Silva, tiene razones fundadas para decir que la izquierda de Cris Morena es la representada por 4 legisladores que la forma de recibir al presidente de la República era con una remera que decía renta básica ya, como si esto fuera una competencia de eslóganes.
Eso no es estar a la altura de un momento tan difícil como el que está viendo el Uruguay. No se puede hablar de sensibilidad disfrazándose de adolescente berrinchudo. Sí, no sé qué. Sí, de nuevo, a ver. Yo me voy a resistir a discutir de la remera. Primero, yo puedo expresar diferencias políticas y ser muy amable. O sea, puedo tener muchas diferencias que son de ideas, es como impacta y ser amable y tener buena relación. Me parece que son dos cosas diferentes. Ahora, hay elementos que son muy claros. Tuvimos desde todo el último trimestre pidiendo que se armara una comisión parlamentaria para tener información de primera mano. Los que somos representantes nos votaron para estar ahí sobre el tema de la pandemia. Recién se resolvió en diciembre y no se reunió una sola vez. Entonces, hay temas en los que decimos, bueno, no parece ser la mejor señal. Pero además, a ver, la respuesta puede ser muchas perdón, veces el Frente Amplio... muchas veces de primera mano, Andrade? Mucha, porque, perdón, toda, pero toda. Pero el gobierno fue, en este caso, digamos, de vuelta, a rendir explicaciones toda, para, al Parlamento. Para que no exista esa necesidad, para tener un ámbito, por algo lo creamos, después lo terminamos creando, que tenga no posibilidad de articular. Nunca. Y no se reunió nunca, no fue nunca convocado, pero no por nosotros, ¿no? O sea, hemos insistido varias veces de poder tener instancias con el GACH, porque de hecho vos tenés una parte, esto que pasa ahora con las vacunas, que ¿no? Ahora decimos, bueno, ¿qué pasa con parte de la gente que no se quiere vacunar? Cuando tenés que mirar un conjunto de componentes que hacen a la circunstancia sanitaria. Bueno, cuanto más calidad de información circule entre los poderes del Estado, es mejor para la democracia. Es por lo menos claro, como nosotros Andrade, lo entendemos. Pero una cosa es que cuando circule no, la información, otra cosa es que ustedes prácticamente, la idea planteada, digo, de... No, si se creó, Patricia, no nosotros, fue claro, unánime. Pero ustedes, Oscar, vamos a un tema claro. Pero la información ha estado. Patricia, no, porque parece, digamos, que al fin de cuentas, sino también la gente que no sigue, por ejemplo, la actividad parlamentaria, claro, o que no está en el día a día, digamos, con la información se ha volcado a nivel de los parlamentarios, o sea... Digo, lo que corresponde de un lado y lo que corresponde del otro, vamos a decir la verdad. Claro. O sea, pero claro, ¿qué información le ha faltado? Un ejemplo bien tangible. Lo que corresponde de un lado y lo bien, que corresponde bien tangible. ¿Y qué, ¿qué le ha faltado? Nosotros tuvimos, ahora, Boca. Deja que termine, es que no me está contestando. Nosotros tuvimos el mal momento, mucho más para un blanco, ¿sí? Que limitar el derecho de reunión. Sí. ¿Sí? Para un blanco es una pesadilla. Uh-huh. Excepcional, único en la historia del Uruguay, para poner en blanco y negro el momento que estamos bien. El argumento que tuvo el Frente Amplio para no votar eso... No, nosotros votamos una propuesta alternativa. Debía que ser notificada la aglomeración sí. por un funcionario de salud pública. El Uruguay entero es testigo de la lucha que dio el Ministerio del Interior y Prefectura Nacional Naval para disolver aglomeraciones, que no era porque tenemos... una vocación de miliquero, sino porque necesitamos cuidar la salud de la gente. Pero es que nadie llevó esa discusión allí, ¿sí? Sebastián. Y a nosotros se nos dijo del Frente Amplio el argumento que no lo votaban porque era imprescindible que el que notificara la aglomeración fuera un funcionario de salud pública. Esos argumentos tan infantiles, Piñe, es muy difícil dialogar. ¿Me dejan explicar esa diferencia? Diga, ¿terminaste, Sebastián? Sí. ¿Qué fue lo que dijimos ahí? Miremos lo que dice el GACH. La mayoría de los contagios se dan en el trabajo. Nosotros presentamos una propuesta alternativa que tenía primero que nada que ver con el trabajo y con el Consejo Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo. Dijimos, bueno, tenemos que enfocar una campaña que no esté solamente dirigida al individuo que se cuida, sino a los protocolos que hay que cumplir en el trabajo que vienen con un incumplimiento 50-60%. Esto fue votado en contra por el Partido Nacional inexplicablemente. Inexplicablemente. Segundo elemento que colocamos, la licencia a las personas con comorbilidad. Segundo elemento. Tercer elemento de diferencia que colocamos en la propuesta es... ¿Cuándo fue eso? La persona que tiene que hacer cuarentena, que está obligada, lo explico el Pacha acá otra vez, me ahorro la explicación, la audiencia queda, tenés que licenciarla, porque si no la licencia no hace cuarentena, no dice los síntomas y puede generar componentes de riesgo. Y el cuarto, dijimos, ¿qué dice el Ministerio de Interior? En el 99% de los casos no precisa actuar, se dispersa la aglomeración. Que siga así. Ahora, si tiene que actuar solo para los casos en los que tenga que actuar, está bueno hasta para garantía del Ministerio del Interior, que en esos casos, no en todos, la certificación última la haga un funcionario inspector del Ministerio de Salud Pública, para casos especiales, el paso previo a reprimir estamos hablando, que nos da garantías a todos, es un tema que le duele tanto al Partido Nacional como a mí, que es el derecho de reunión, de saber que evitamos desbordes. Esa es la diferencia. No es otra la diferencia. ¿Qué fue lo que pasó? Todo porque lo que además, dijeron no pasó. Porque además... No hubo el propio Ministerio de Interior nos dice, mirá, en el 99% de los casos que tenemos que interceder, la gente entiende y se va. Por esa diferencia, un mundo no. Explícame todo lo otro que no votaste. Porque ahí hay un centro.
Cuando fue Delgado, y este intercambio lo tuvimos, uno dice, mire, sí, la verdad es razonable lo que estás planteando. Yo he participado en campañas de salud y seguridad en el trabajo, no me hacía falta el COVID para saber lo que son los incumplimientos en el trabajo. Y tenemos que ahí está la causa principal de los contagios, no en las aglomeraciones. ¿Por qué no operamos en el sentido de mejorar los protocolos, mejorar las sanciones, ampliar el sistema inspectivo en donde se está provocando la principal fuente de contagio? Bueno, no sé por qué. Parece que si es propuesta nuestra, no va. A veces tenés esa sensación. Porque no hubo argumentos en contra. De hecho, los festejos de Aguada fue un desborde que el Ministerio del Interior no hizo nada. Bueno, pero el mundo... Tantas cosas para meterse a Aguada. Y hacer una cata, no sé qué recital. Es la verdad, pero fue lo que pasó. O sea, supuestamente hay una resolución. Lo de ayer... Lo de la arena de ayer. También, a mí me encanta la trofi. No voy a ir, no puedo ir. Pero lo de la arena fue por protocolo. Está establecido por protocolo el espectáculo público. A lo que voy es... Sí, pero vos podés cerrar las salas. Cuando nosotros vemos dos países tan distintos... No son tan distintos. Es muy difícil encontrar una vía para dialogar. Es muy difícil. Y con eso no quiero dejar de reconocer que nosotros con Andrade, por ejemplo, en todo lo que tenga que ver con temas camperos, temas citrícolas, yo voy a estar trabajando con él. Es lo mismo. El problema... Me un centro. El problema es... Cuando tenemos actitudes tan mezquinas y tan infantiles, ¿sabes quién lo dijo? Andrés Danza escribió una columna este jueves en Búsqueda perfecta de lo que es, lo que ha sido la tragedia de la izquierda de Seregni en este año. Lo trató de gurí chico, ¿sí? Que venía el hermano y le sacaba el juguete y necesitaba llamar la atención. Hay que leerla, no sé cómo, está en Búsqueda de esta semana. Y eso es una síntesis perfecta de lo que ha hecho el Frente Amplio durante toda la pandemia. Los dirigentes, no los ciudadanos. Los ciudadanos, como cualquiera, han algunos estado de acuerdo y otros que no. Pero la dirigencia actual del Frente Amplio, con Miranda a la cabeza, con Rafael Michelini saliendo a abrir la boca y con algunas actitudes que ha tenido inclusive el Partido Comunista. Hay que recordar acá, porque vamos a decir las cosas como son, que el único partido a quien se le permitió un festejo por los 100 años fue el Partido Comunista. ¿Y qué hicieron? Violaron el protocolo. Se los tuvo que multar. Entonces, cuando se habla de sensibilidad, se pone cara de sensible, me hablan de cualquier cosa, tenemos que ir acompasando algunas cosas con los hechos también. Porque si no, pasa lo que pasa. Es un diálogo de sordos que no llega a ninguna parte. Majo quiere hablar, pero ¿querés contestar cortito esto? Subo con Majo, porque está pierda. A ver, tenemos que discutir las diferencias políticas donde están. Todos creemos que es un profundo error haber aplicado un ajuste en medio de la pandemia, que es un error haber... Bueno, nos lo está reconociendo el presidente cuando ahora dice que va a cambiar lo que se votó en diciembre respecto al presupuesto de obra pública. En diciembre teníamos esta discusión interna, decíamos, no recorten acá, no recorten en vivienda. En medio que hagan estos recortes, no beneficien tributariamente al que tiene más de 2.000 hectáreas en el artículo 688 porque estás golpeando. No recorten en lugares, no recorten becas. O sea, en medio que estábamos ahí, ahorrar sale caro. Y tenemos una diferencia sustantiva ahí con todo el derecho de tenerla, ¿no? Así, bueno, te dan los números fiscales, pero el resultado que tenés es que Uruguay Estudia ha dado 8.783 becas y este año dio cero. Sí, pero ¿cuántos gurises se dejaron de estudiar? No, los números fiscales no están dando para nada. De vuelta, explicale a Sebastián que dicen que sí. La presentación del otro día tuvo un centro. Los números fiscales nos dan, ¿no? O sea, los números fiscales nos dan. La proyección fiscal del año fue bárbara. ¿No? Lo que corresponde a Sebastián, que lo conteste Sebastián. Claro, pero lo que estoy diciendo es, en opinión del gobierno, son los números objetivos. En opinión del gobierno. Lo que dijo Arbeleche es que ella cumplió las metas y hizo una cuantificación. Yo lo que digo... Ese es el número fiscal del que hablo en otro. Está bien, no, yo te hablo de otro, que es el último y el general. El déficit fiscal de Uruguay aumentó drásticamente. Aumentó, no, drásticamente aumentó en el mundo, Nicolás. En el mundo aumentó drásticamente. Acá no. Acá comparado con el mundo aumentó mucho menos. No me podés discutir eso. O sea, mirá el mundo, el promedio de aumento de déficit fiscal es 8 puntos. Te lo voy a discutir y nos podemos pasar hasta las 2 de la mañana acá. No, pero pará, porque más quiere hablar, por favor. Entonces, contestame solo una pregunta, Nicolás. Las comparaciones con Alemania, con Estados Unidos... No, el promedio... No se deben hacer. El promedio del mundo... Tengo un regalo para... Déjame contestar esto, Piñe. El promedio del mundo es 8 puntos y países de ingreso medio es 5.
¿No? Eso es lo que aumentó el déficit. Aumentó el déficit fiscal. ¿Cómo en el 6? Eso es lo que. No, lo que aumentó el déficit fiscal. Pero vos sabés cuál era el déficit fiscal. El promedio anterior era 3,5. ¿Antes de la pandemia? Promedio era 3,5. ¿Vos sabés cuánto era? Acá 4,2. ¿Antes de la pandemia? Lo que digo es. En Nueva Zelanda, en Alemania. De vuelta. No tenía déficit. Alemania. Decir que aumentó más. Te saqué a Alemania y puse ingreso medio, Nicolás. Decir que aumentó más. Oscar. No es cierto. Oscar. No, espera. No vamos a discutir sobre números. Porque los números están. Claro que están. Así que, decir que el 6, vos podés decir que el 6. Yo sabía que iba a ir por ahí. El déficit fiscal en Uruguay está en una situación. Aumentó más que el promedio del mundo, más que el promedio del ingreso medio, más que qué. Pero yo te entiendo que vos lo compares, pero no lleves la comparación a que fuera un justificativo. Nueva Zelanda es un país que tiene una dinámica económica muy distinta, tenía superávit y nosotros veníamos con déficit. El endeudamiento promedio de los países es del tamaño de todo el PBI. Uruguay está en 70. Y me está diciendo que es situación financiera complicada, ¿es en serio? Es delicada, claro que sí. Mira, Bocas, sabía que ibas a ir por abajo, ¿no? Ya voy contigo. Sí, sí, sí. No, no me digas que te voy a dar un abrazo a Sebastián. preparó toda la semana y yo vine sin nada. Sin papelito y sin asesores, como dijo Jorge. Vos no estás jugando papelito. No, tremendo, tremendo lo de Sebastián. Boca, elegí, meté el dedito en el país del mundo que quieras. Sí. Y ahí vamos a comparar cómo se trató la pandemia. En cualquier lugar, salvo Israel. Mete el dedito. Llévaselo, llévaselo. Yo te pongo el dedo y te gano un continente entero. Muy bien. Vamos a comparar. Lo que es un debate en el inicio de clase. No, no, lo que es un debate en el inicio de clase hace que uno pueda atravesar. Para que termine, Sebastián. Elegí, mete el dedito y vamos a comparar. Solo para comparar. Vamos a hacerlo solo para Sebastián. Deducción de puesto de trabajo. ¿Querés que reconozca de vuelta que los resultados en Italia de manera fueron muy positivos? Bueno. Fueron muy positivos. Y vamos ahí. Y digo que ahí hay que colocar en varios casos. Y yo los agradecimientos. Bueno, primero a la comunidad científica. Por eso está bien que ahora no recorten lo que iban a recortar y no traten de fiesta. No, no, pero lo que yo te digo es, elegí un dedito al azar y ahí vamos a ver. Tengo una gana de hacerlo. País a país. Yo elijo si me dan un pasaje para ir. No. La producción que se ponga. País a país, el desarrollo de la pandemia. En ese país y en Uruguay. ¿Cuántos países? ¿Sí? ¿A dónde? África. Hay que reconocer el país. Argelia. 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 Vamos a averiguar el número de Argelia para pasar calor. En el corte hay una cosa. Sí. Majo, perdóname. Es para Oscar. Un poco me perdí. Pero igual de todas maneras, ojo con el protocolo del objeto porque no se pueden pasar objetos sin pasar el cola. Pero me cacho de eso. Digo, porque si vamos a estar tan antes. Y yo no le saqué una foto. Bien, Majo. Ahí contrastaba lo de la foto. Me mataste con Javito, que es mi amigo. No, porque estaban tan preocupados por los protocolos en algunas circunstancias, entonces apliquémoslo a todos. No, me quedaban en realidad con todas estas discusiones en las cuales algunas no puedo participar debido a desconocimiento de en qué van algunas cosas, pero sí para traer un poco la mirada mía como educadora, como sexóloga, como feminista, pensaba en esto de la violencia simbólica que en esta discusión que tuvimos recibieron las niñeces y las adolescencias, en tanto se pone en ese lugar cuando alguien hace un reclamo que a mí me parece que lo hace de una manera indebida, lo trato como un niño, lo infantilizo, ¿no? Lo pongo como un adolescente caprichoso o refiero a Cris Morena. Entonces, como para ir analizando los discursos construyen sentido y ir metiendo un poquito esto, ¿qué es la violencia simbólica? ¿Qué es esa violencia que aparece como solapada, que no la vemos? Y acá, sin embargo, manejamos todos concepciones adultocéntricas en las que hemos desdeñado cualquier aporte que puede venir desde la infancia y desde las adolescencias. Es como mi aporte La mayor cantidad de seguro paro mujeres este año. Muy bien. Dato fresco el BPS. Por eso iba mirándose siempre el ombligo adulto, es que no se escucha a los niños. Exacto. Y ahí es donde pasan todo un montón de problemas. Sí. Porque están mintiendo. Exacto. No les crees. Y entonces ahí después tenemos todos los otros problemas. Y la violencia no solamente es de afuera, es intrafamiliar. Claro. Y la construimos también en los discursos cuando menospreciamos o pensamos que un adulto, cuando está diciendo algo desde un lugar, desde el enojo, es de un lugar en el que no puede argumentar, decimos que es un niño caprichoso o un adolescente. Y ahí vamos armando las tramas. Interrumpimos la programación habitual para darles un notición. Volvió Mega Rompeprecios a Tienda Inglesa. Hasta el martes 9 de marzo, 3 días de descuento. Martes 9 de marzo, 3 días de descuentos demoledores con más de 10.000 ofertas. Escuchen bien.
hasta 40% de descuento en alimentos, bebidas, limpieza, electrodomésticos y mucho más. Imperdible, del próximo 7 al 9 de marzo, mega rompe precios en tienda inglesa. ¿Me ibas a decir algo, Sergio? Sí, Laboratorio Avies presenta su lanzamiento exclusivo único en Uruguay, colágeno Duo Avies, colágeno tipo 2, UC2 no desnaturalizado, más L-carnitina Carnipure, una fórmula de Laboratorio Avies con el respaldo de Lonza Suiza. Un doble aporte que permite la reconstrucción articular y la recuperación de la masa muscular. Una sola toma al día es suficiente en Laboratorio Avies. Produce medicamentos naturales en su planta farmacéutica con los mismos estándares de los laboratorios farmacéuticos tradicionales. Avies es natural, con calidad farmacéutica presente en todas las farmacias del país. Bueno, me dijo ahí al pasar, dijo el Bocache, ¿no vamos a hablar del tema de Isaac Alfi? Sí, vamos a hablar en el próximo bloque. Vamos a hablar de la gran fecha de mañana, vamos a hablar de la LUC y queda un montón de cosas para hablar. La verdad, no sé si vamos a poder hablar de todo. También está el recital de Don Osvaldo y el lío del cilindro y la gente del periodismo deportivo que dice, no, vine atrás el fútbol, pero se amontonan el cilindro. Soy de otra década. El Antena Arena. Para mí siempre va a ser el cilindro. ¿Qué tengo? Bueno, de todo eso y mucho más, vamos a hablar después de esta pausa que tiene nada más que 3 minutos y después les voy a mostrar, atención. Opa. Gandini trajo esto. Tic tac, para el Boca Andrade. Gandini trajo ese regalo. Gandini nomás. En el próximo bloque vamos a ver qué tiene adentro. Así que pausa muy corta, de verdad, de 3 minutitos y seguimos aquí en Polémica del Bar en vivo en el 10, el canal Uruguayo. Los mejores frutos secos son de la abundancia. La abundancia, lo mejor de cada cosecha. Hola, Polémica en el Bar. Estos son mis elefantitos, madre e hijito. Los adoro. Besos a Sergio. Nunca, nunca casado que voy a hacer un video para Polémica en el Bar. Hola, les mando un beso, me gusta mucho Polémica en el Bar. Humberto de Vargas en la conducción está espectacular. Y Patricia Fierro, seguí así, dándole duro a todos los políticos. Saludos. Mira siempre Polémica en el Bar. ¿Otra vez fideos? ¿Manteca o aceite? No, con las nuevas salsas para fideos Ornix. Rápidas, fáciles y ricas. Ornix, cada día cocinando juntos. Tiene una cara conocida el muchacho este de barba con los dientes ahí, donde ahí. Bueno, muy bien, seguimos, pasan 10 minutos de las 10 de la noche, seguimos aquí en Polémica en el Bar, en el 10, el canal uruguayo. Sergio. ¿Están al tanto de que Crédito Uruguayo tiene 3 millones de sucursales? A mí me parecía imposible hasta que entendí que en cada celular hay una sucursal. ¡Una maravilla! Envías un WhatsApp al 092-4242-42 o entras en elcredituruguayo.com.uy y sacás tu crédito al instante sin papeles. Te podés llevar 30.000 pesos en 18 cuotas de 2.890. Lo retirás en cualquier sucursal de Habitat en todo el país o se acredita en tu cuenta bancaria al instante. Crédito Uruguayo te soluciona la vida. Muy bien, muy bien. Hoy es el último día de la semana de la tecnología en tienda mía, ¿eh? Ahora podés comprar en el exterior laptop, tablet y accesorios tecnológicos sin límite, porque me corregía el otro día, si no me equivoco. Descontá el IVA con RUT de empresa, pagá hasta en 12 cuotas sin interés y disfrutá lo último en tecnología de Estados Unidos a tu casa y al mejor precio. Tiendamia.com, vos ya sabés que del mundo a tu puerta. Ahí estamos viendo la cantidad de posibilidades que tenés de traer de Estados Unidos a la puerta de tu casa a través de Tienda Mía. Bueno, muy bien, vamos a seguir hablando. O sea, se va a venir el tema. ¡Ey! ¡Ey! ¡Palmas, palmas, 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 palmas! Díganme, yo lo quiero saber. ¿Quién le responde a Pastichotti? ¡Los políticos! ¿Quién responde a Pastichotti? ¡Fuerte, fuerte, 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 fuerte el aplauso! ¿Dónde se pone? Venía con la tabla metida. La tablet en la entrepierna. En la riñonera. Ah, bien. Sí, que me la robaron, por eso me la puse. Muy bien. ¿Cómo están, queridos? Espectacular. Bueno, a las damas, por supuesto, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Bienvenida, mucho ¿qué tal, gusto, Patricia? ¿Cómo están? A todos, muy buenas noches. Al equipo técnico, bueno, a todo bueno. El Uruguay, muy buenas noches. Gracias por ese aplauso. Vamos a comenzar. ¿Cómo estás, Piña y Rúa? Muy bien, ¿usted? Llegó Víctor Hugo Pastichotti, el adalid del periodismo. Sí, señor. Sí, señor. El adalid del periodismo. Adalid. Una palabra poco usada, adalid. Pero muy linda. Adalid, adalid del sí, periodismo. Sí, sí, sí. Un saludo para los presentes, a los invitados en particular, a quienes hoy voy a interrogar. El senador de la República por el Frente Amplio, es el que está ahí. Muy bien. Es el señor. Coordinador de la bancada y nuevo vicepresidente del Senado, Óscar Andrade Laliana. ¡Fuerte el aplauso! Y para el productor rural, el señor que está de saco azul. Y senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, para quien pido un fuerte aplauso. Gracias, Pastichotti. No me dejaron el cinto. Sí. Y se me caen los pantalones. Porque se le va a caer en cualquier momento. No. No va a interrogar a más Majo, no. Se queda tranquila. No, Majo. Zafate, Majo. Zafate, Majo. El patriarcado existe. Con Pastichotti también. Existe, no, pero, se manifiesta todo el tiempo. Pero, Majo, te puedo asegurar que es mejor. En este caso. En este caso aplica. Es mucho. Me va a mi favor. Está digamos, absolutamente. Una vez, vamos. Me pongo contra la barra, así no se me salen los pantalones. Muy bien. Vamos a comenzar, no sé si por cuál de los dos, pero me gustaría saber si lo puedo tutear para comenzar. Sí, claro, claro. ¿Perdón? No. Tuteeme. Yo prefiero que no. ¡No! Disculpe. Para que haya, disculpe. Para que haya una distancia claro. Entre el entrevistado y el entrevistado. Como manda la normativa. Vamos con la primera pregunta para el senador de la República por el Frente Amplio, coordinador de la bancada y nuevo vicepresidente del Senado, Óscar Andrade, ¿la llana o la llana? La llana, dije eso siempre. La puede llana. Puede ser que sea la llana. Porque es de la construcción y claro, se pasa la llana. La llana. Mm. Muy bien. ¿No es así? Como cuando vas a colocar cerámica, la llana. O cuando vas yo a hacer... que yo sé. Bien, ¿eh? Piña no sabe. Y si es, no. Si es dentada, con la dentada le das el binda. Claro. Loco, gol. El loco hacía como, sí, claro, muy bien, no tenía ni idea. Este me agarra después para hablarme de cómo enlaza una vaca y me pasea. Claro. Y yo le digo, a diferencia de él, que es un todólogo, yo de lo que no sé no hablo. ¡Uh! Lo dejá. Bueno, ahora que para que me mientras que no me comparan vacas con mujeres ni a viejas. Por favor. Estamos bien. Senador Andrade, deja un bache y el año pasado el senador nacionalista, justamente Juan Sartori, se sumó a la Brigada Solidaria del Zunca para reparar el techo de la casa de una vecina de Sayago. Sí. Le mandamos un beso a toda la gente de Sayago. Sí. Sartori después agradeció sus consejos de construcción. ¿Qué fue lo que le enseñó usted a Sartori? A. Le explicó de qué lado se agarra una pala. B. Le contó que Zunca quiere decir Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos y no como él pensaba, surfistas uruguayos nucleados con Andrade. O C, le dijo que si un obrero le pedía un pico, no le diera un beso en la boca. La B. Fuerte el aplauso. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien. Me alegro mucho. Saludos a la familia. La siguiente pregunta es para el productor rural y senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva. Senador Da Silva, ¿cuál de estas frases lo define a usted? A. Siempre en el camino, nunca en la posada. B. Siempre terraza, nunca sótano. C. Siempre blanco, nunca tinto ni clarete. Qué buena. Es buena. La C. No dudó. No dudó. Qué buena respuesta. Costal White y Don Pascual. Sí, claro. Por supuesto. El cóctel este que no podemos tomar porque estamos manejando. Está muy bien. Pero le mandamos un beso a Don Pascual. Próxima pregunta para el senador de la República por el Frente Amplio, coordinador de la bancada y nuevo vicepresidente del Senado, Óscar Andrade Laliana. Senador Andrade, antes de ingresar a la dirección del Zunca, usted jugó al fútbol en la posición de volante central, defendiendo los colores del Huracán de Progreso. Sale la foto, por favor. Ahí está. Ah, mira, tenemos foto. Tenemos foto. Abajo para la derecha. ¿Cuál es? Esa realidad es el cuadro de la panadería. El de abajo, el de abajo. Abajo para el largo. ¿Qué tenés, gorrito? Sí, gorrito. Ese es el cuadro de la panadería, no es del Huracán Progreso. Pero está. Huracán Progreso es blanco con una franja negra.
Tenía más... ¿Sabes quién era el golero nuestro? ¿Quién? El Nico Viliante, que después fue golero de Peñarol. Claro. Opa. Era Nico, el pará, ahí hay, tenés más pinta de puntero que de cinco. Pero ese es el cuadro de la panadería. Mirá, Perico era el palero que estaba jubilado, el del medio. El jubilado es el de azul, el golero, ¿no? El golero era policía. El golero Miguel era policía, claro. Y trabajaba en la panadería. O sea, nadie sabía cómo hacía, porque era 11 horas en la panadería y después metían la policía. No voy a decir qué salario cobraba, pues, pero te obligaba a hacer esas cosas. Bueno, yo tenía 16, ahí 17. 16, 17 años. ¿Cómo definiría su perfil futbolístico? No. A. Técnico, rápido y habilidoso. B. Aguerrido, áspero y posicional. O C. Un asesino serial. Sí, 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 sí. La C. Sí, sí, sí. Me dijeron como el pelado Peña. Acumulé tarjetas rojas. Escandaloso. Lo que, las patadas que debía pegar. No, perdón. Escándalo. No solo las patadas. Lo que le debe haber protestado a los árbitros. Al juez. Pero esto en el vestuario, en la charla del vestuario previo, la motivación es imaginar. Vamos, compañero. Nos jugamos la vida hoy. Vamos con la pregunta del estribo para el productor rural y senador del Partido Nacional, Sebastián da Silva. Senador da Silva, usted se refirió a la izquierda de Cris Morena, metáfora en la que ya fue comentada en el programa. ¿Cómo se puede interpretar esta frase? A. Que el Frente Amplio tiene un programa muy popular y exitoso. B. Que en la oposición están para las chiquititas. O C. Que los frenteamplistas son casi ángeles. Qué buena pregunta, ¿eh? Todo con respecto a... está clavada la respuesta. Exactamente. Lo pagaba 0,00001 esa respuesta. Bueno, señores y señores, para gracias a los dos. Muy buena. Y hablando de chiquititas, nos vamos con esta música, por favor, señor director. A ver. Buenas noches para todos. Gracias chao, a todos. Chao, Madrid. Ahora estoy grande. Aviso que va a ganar el Nacional. Muchachos, ¿van a ganar el Nacional? Sí, claro. Está pendiente del partido, yo no puedo creer el Boca. Bueno, estoy con regalitos. Porque aparte de así no es defensor. No. Más bolso que... tenemos una coincidencia profunda. Los dos tricolores. Tengo una anécdota. Sé que es un paisano de él, de la barra de él. La final del uruguayo, Nacional Peñarol, primer llovía cántaro. Voy al baño el coso y sale y dice, ¿qué es el coso? Explícame una cosa. ¿Por qué no querés debatir con da Silva? ¿Quién sale? Un botija. Uno cualquiera. El nombre de estaba invitado, porque yo había invitado a los cabezas de lista, ¿viste? ¿Y por qué no con da Silva? Yo invité a los cabezas de lista. Te enganchó, yo miedo para el debate no tengo. Te enganchó. En general... Y me enganchó, ¿viste? Te metió el piso ahí de ataque a la salida del barrio. Una cosa... ¿Dónde el defenso? En la Olímpica, fui al... Bueno, muy bien. Exigentes, quiero decirles, pongan al aire a 19. Agarren un sillón, su sillón favorito, y pedite algo para picar, porque DirecTV te trae muchísimo fútbol, ¿eh? No te pierdas en exclusiva ni un partido del Atlético y disfrutá de la Copa Libertadores del fútbol femenino, ¿eh? También en exclusiva de la Copa Femenina. Hoy, por ejemplo, jugaron Real Madrid y Atlético Madrid, estaban en exclusiva, ¿eh? Suscríbete ya al 0800 1868 con un 35% de descuento con tarjeta de crédito Visa, o recarga tu DirecTV prepago desde 240 pesos. Además, DirecTV Go, sin costo adicional, para que veas todo, donde y cuando quieras. DirecTV, verlo es vivirlo. Bueno, muy bien, ya vamos a hablar del 8M, pero vamos a hablar lo reclamado hoy, ahí para la pasada. Dijo, no, vamos a hablar de Alfie hoy. ¿Qué pasó con Alfie, Arbeleche y la calle? Ha sido uno de los temas de las últimas horas, ¿no? El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del OPP, Isaac Alfie, en el año 2019, amparándose en lo que Uruguay tiene, que es una ley de promoción, y él estando trabajando en su actividad privada, ¿qué fue lo que hizo? Apeló a esa ley de promoción de inversión para hacer determinadas adquisiciones para su estudio, para su empresa, con lo cual, apelando a esa ley y cumpliendo determinadas características de la empresa, lo que permite es que la empresa obtenga determinados beneficios desde el punto de vista tributario. Esto que Alfie empezó a tramitar en el año 2019, recién ahora se viene a aprobar por parte del Ministerio de Economía. Lo que ocurrió esta semana que pasó es que finalmente se conoció algo que había sido aprobado en el mes de febrero, y es este otorgamiento por parte del Ministerio de Economía, después de estudiar el caso de Isaac Alfie, que le da este beneficio tributario. Cuando esto toma estado público sobre jueves-viernes,
dice lo que se resuelve. Y saca el FIES, sale públicamente y dice: acordé con el presidente de que voy a rechazar, voy a renunciar a estos beneficios tributarios que me dieron, que me dieron para mi empresa en su momento, por más de que yo los había solicitado cuando no estaba en el gobierno y cuando no había todavía asumido mi cargo en la función pública. Acordé y no voy a hacer uso de esos beneficios tributarios. Y bueno, ahí se generó el debate porque hay quienes entienden que Isaac Alfie no tendría desde el día uno, no tendría que haber aceptado ni siquiera que el Ministerio de Economía siguiera estudiando esto. Y por otro lado, bueno, se entiende que es una falta ética, principalmente voces desde la oposición. Incluso el Partido Socialista lo que hizo fue solicitar públicamente la renuncia tanto de Isaac Alfie a la OPP como de la ministra de Economía, Susana Arbeleche, que fue quien hizo esta firma, digamos, final como parte del proceso del Ministerio de Economía. ¿Quiere arrancar alguno en particular? Déjame agregar algo que dice Patricia. Patricia lo escribió muy bien. Quiero reafirmar algo. Cuando una empresa, en este caso como la del FIE, que es un estudio contable y es un proyecto de inversión de 140.000 unidades indexadas, y se hace una exoneración del impuesto a la renta por unas 80.000 unidades indexadas, que son algo así como 300.000, 400.000 pesos por ahí, la empresa no es que tenga un beneficio por ser como es, y hay unas que entran, otras que no. Presenta un proyecto de inversión y el Estado, al ver, por eso se llama de promoción. Claro. Le promueve el proyecto exonerando de los impuestos, si es que renta. O sea, el Estado no es que le dé ningún peso a la empresa de Alfie en este caso o cualquier otra. Si renta en el futuro, se exonera determinado los impuestos. Ese es el mecanismo, obviamente, que al tiempo que hizo esto Alfie, que era antes de las elecciones, no estaba en el gobierno, no, obviamente. No era antes. Era todo un mecanismo legal. Diciembre de 2019. Diciembre, mucho antes. Es después de las elecciones y el mismo momento, que es decir, mismo mes que lo dice él, en el que es designado ahora, Oscar, para el PP. Oscar, vamos a hablar. No, tenés razón, claro. Antes de arrancar el gobierno. En el mismo momento. Se presenta. No es un dato menor. No, está bien, tenés razón. Antes de asumir, pero cuando ya estaba designado. Y él presenta el proyecto entonces ya sabiendo que iba a ser director del PP. Y lo presenta, claro, con las autoridades anteriores, obviamente. Todavía no habían asumido. Y lo avala Arbeleche ahora. Eso surge, háblenme, están todos los documentos. Lo tiene que avalar. Porque sí, igual todavía, según tengo entendido, no lo notificaron todavía al FIE. O sea, el mecanismo funciona. Hay una comisión, que es de la promoción de inversiones, la COMAP, ¿sí?, que dictamina si el proyecto que se presenta reúne ciertos requisitos. Lo que hace la ministra es cumplir con lo que dice la ley. Cuando la comisión de expertos, de técnicos, le dice: apruébase el beneficio, lo tiene que firmar. Es lo mismo que es automático que cuando vos tenés un exceso de aporte del FONASA. Yo no puedo creer que Andrade o yo tengamos un exceso de aporte del FONASA, que automáticamente te lo devuelven, y eso pueda ser considerado un beneficio. No obstante lo cual, en este gobierno nosotros no vamos a permitir que se nos adjudiquen estar en los dos lados del mostrador. Ajá. Para eso estuvo el Frente Amplio. Yo te voy a poner tres ejemplos. Ministro Aguirre, se firmó un préstamo. ¿Era legal? Por supuesto. Pero era un préstamo que él, siendo ministro, se lo firmó de $180.000 del Fondo Arrocero. ¿Renunció? ¿Hicieron el escandalete, el berrinche que hizo ayer el Partido Socialista? No. Jorge Vázquez, siendo prosecretario de presidencia, se hizo firmar un préstamo por su hermano para comprarse una casa de $200.000 en Punta Gorda, amparado en algunos beneficios que tiene la gente que está luchando contra el narcotráfico. Si queremos seguir, podemos. Gonzalo Fernández, exitoso abogado penalista, abogado de los Peiranos y secretario de presidencia del primer gobierno. Abogado de la compañera del ministro de Educación y Cultura ahora. Sí, pero entonces, en este gobierno no hay lugar para estas cosas. Y te lo dice alguien que probablemente, por estar estos tiempos que voy a estar de senador, probablemente pueda llegar a tener que desaprovechar algún mecanismo legal hecho para promover la reinversión, que es lo más sagrado en un hombre de negocio, es no meterse la plata en el bolsillo, sino que reinvertirla. En mi caso personal, yo no lo puedo hacer, por ejemplo,
en mi quinta, que yo estoy por hacer una cámara de frío, no la puedo hacer. Pero esto es un dato bien claro que habla de los temas grandes en donde está el presidente y los temas chicos, porque este es un tema chico. Mirá, Piñe. Sí. Los $7,000 de beneficio que eventualmente están haciendo un escándalo es casi lo mismo que lo que ganan varios pases en comisión, que yo no le conozco la cara, y que tiene la bancada de Frente Amplio. Entre ellos el gerente de la ANI. Para poner en blanco y negro las cosas, porque están con ese berrinche, atacándoselas con Azucena Arbelche, lo único que hizo fue firmar algo que lo tiene que hacer. ¿Sí? Y no miran para su propio rango. Perdón, pero yo voy a hacer una acotación simplemente. Tan chico parece que el tema no es, porque el propio presidente de la República levanta el teléfono, llama y saca al FIE y le dice, al FIE, esto se desactiva ya. Y lo desactivaron en 24 horas. Eso es una estrategia política de comunicación, porque, a ver, acá hay como dos cosas a tener en cuenta. Por un lado, ¿es legal? Sí, absolutamente. Totalmente. Legal. Es antiético. Y eso nadie, digamos, no. lo pone. Claro, pero la cuestión, digamos, ética o la cuestión moral, eso ya es una valoración desde el punto de vista subjetivo. Lo que para mí puede ser moral, para usted puede ser inmoral y viceversa. Entonces, a ver, está claro que al gobierno le quedaba demasiado incómodo que públicamente el director de la OPP estuviera recibiendo un beneficio más allá de que fuera legal, más allá de que Isaac Alfie o cualquier otro funcionario de este gobierno o de cualquier otro gobierno pasado, son ciudadanos que tienen derechos igual que cualquier, digamos, igual que cualquier ciudadano anónimo en su casa, ¿no? Lo que pasa es que en política están estas cuestiones de las señales. Está bueno que en el marco de una emergencia sanitaria como estamos viviendo, con más de 60.000 personas en el desempleo, sin laburo, con perspectivas durísimas, con gente que no tiene para comer y tiene que ir a una olla, está bueno que el director del OPP reciba beneficios desde el punto de vista tributario, y capaz que no. Capaz que la señal no está buena. Y yo creo que eso en política, que es la cuestión simbólica que este gobierno particularmente lo ha manejado, y tal vez en exceso desde su comienzo, y bueno, trataron de desactivar la bomba 24 horas, cosa que yo creo que lo lograron. Para que Boca quería responder por hablar. La reacción del presidente. A mí me parece que la reacción del presidente habla a las claras de qué posición es la que toma este gobierno. Yo creo igual. Acá justamente Álvaro García decía justamente que el pedido de exoneración de Alfie, yo vi el documento, creo que la solicitud es de 2018-2019, no creo que sea nada ilegal, pero me parece, y ahí está lo subjetivo del manejo ético, me parece que, es decir, él no tendría que haber, cuando asume en la OPP, lo primero que tenía que haber hecho Alfie es haber cortado el... Claro. Boca. A ver. Primero, Alfie no tendría que haber... Alfie es un economista brillante. Brillante. Con mucha capacidad de trabajo. Destacado de ideas económicas distintas a las mías. Pero yo no voy a desconocer eso. Pero ya desde el momento en que Alfie se presta para que lo contrate una multinacional para prestar un informe que va a ser usado contra el Estado, contra el Uruguay, ¿no? Para que una multinacional vaya a un juicio internacional. ¿Qué caso estábamos hablando? Y diga, miren, este que fue ministro de Economía, este que fue senador de la República, es el que me presenta un informe donde tiene la misma opinión que la mía, que me tendrían que haber ampliado beneficios tributarios a una multinacional para un juicio de $3,600 millones. Mirá, cuando Aparicio se pelea con el directorio, ¿no? Septiembre de el 96, va y le tira los títulos en la mesa. Y le dice, mirá, prefiero que mis hijos sean pobres y con patria a que rico y sin ella. Yo calculo que Sebastián no agarraría ese trabajo. Si dice, mira, tenés un trabajo que el resultado de tu trabajo va a ser usado para que el país lo fundan, preferiría pasar hambre. Yo también. Entonces, ya desde ahí no podía ser más. Por más brillante que seas en la economía, por razones, desde mi punto de vista ética, estar al frente de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Esto segundo, el mismo mes, no 2018, lo dice Alfie, 2019, diciembre, el mismo mes que es designado, presenta la exoneración. No tuvo tiempo de marzo a principios de febrero, y si no había escándalo público, recibía la exoneración en esta circunstancia. O sea, ¿tiene sentido? No, claramente no. Entonces, yo listas de cosas hacia atrás, un montón. Puedo hablar de las pasantías, de Bascú, de Mazzullo, de Casas, pero no es el tema hoy.
Lo que decimos es, tenés al director de la OPP que prestó sus servicios para fundir al Uruguay. ¿No? No le importó prestar sus servicios para fundir al Uruguay. Hay parte del relato que de repente... Pero no hay duda. Yo leí de punta a punta el informe que presentó. Y el informe fundamenta cuando le consultan, cuando va, presenta el informe, cuando va al juicio y le preguntan, ¿y usted qué opina? Ah, yo opino que habría que haberle dado, que lo que dice la empresa tiene razón. ¿No? O sea, está fuerte, ¿no? O sea, fuerte, a partir de ahí... Fuerte es esta argumentación, Piñe, porque... Cuando Aparicio dijo eso, en Santa Clara de Limar, unos kilómetros más para atrás, por la Ruta 7, hay un pueblo que se llama Cerro Chato, Oscar, que tiene bien presente el recuerdo, ¿sí?, de los pastores frente a amplistas que venían a imponerle un pueblo minero llamado Aratirí. Empezando por el señor presidente de la República, don José Mujica Jordán. El señor ministro de Industria, Daniel Martínez. ¿Sabes quién era? ¿Sabés quién era el gerente general de Aratirí? El ingeniero Puntiliano, presidente del puerto del gobierno frente a amplista, ¿Pero qué tiene que ver eso con participar en un juicio a nombre de la empresa? Pero, a ver, en contra del Uruguay. Hubo una empresa favorecida por los gobiernos frente a amplista, a tal punto que modificaron el código minero para beneficiarlo. ¿Lo harías, Sebastián? ¿Agarrarías esa changa que agarró Alfie? Pero no podés decir acá, hay una multinacional, ¿de dónde vino Aratirí? ¿Agarrarías esa changa que agarró Alfie en un juicio contra el Uruguay? Decime algún coso feminista, si pongo un ejemplo que no te... ¿Algún coso feminista? La vas a hacer, Prende el auto del mar. ¿Agarrarías esa changa, Sebastián? Yo no lo agarro, pero vos no me podés hablar. Nadie la puede agarrar. No me podés hablar. No, yo tampoco. No me podés hablar. Una cosa es que te contrate una empresa, otra es que te contrate una empresa para un juicio contra el Uruguay. Era, es la flor y nata del desastre frente a amplista. Aratirí. Aratirí es un desastre. De todo no podés tipo. Poner en la OPP al que participó Mujica, en un juicio Daniel contra Martínez, Uruguay, Sebastián. Puntiliano, es clarísimo. Dale que es tarde. Pero una cosa es ser empleado de una empresa. Otra cosa es que participes de un juicio contra una empresa para hacer un agujero en Uruguay. Así cualquiera se da cuenta. Le reformaron el código minero. Nadie elige de quién Oscar va a ser empleado. Andrade, le reformaron el código minero. Sí, en opinión de Aratirí. En opinión de Aratirí. Y ahora vos sos el ay, pero está de, multinacional, pero loco. De vuelta, pero, Sebastián. Vamos a tener en opinión de Aratirí y en opinión de Alfi, la reforma del código minero fue contra Aratirí. ¿No? En el juicio, si vos vas al fondo, mirá, en la opinión de Aratirí y de Alfi en el juicio, que vos es la razón Aratirí, por la... Es como si yo dentro de un año mañana defendiera la carne sintética. No, vos estás defendiendo a Alfi. Es exactamente está igual, difícil defender a un dirigente que decidió ser contratado para iniciar un juicio multimillonario contra el país. Pero que lo trajo el Frente Amplio es causa horrible y que lo trajo el Frente Amplio. ¿Sí? Ahora lo otro, de que estamos hablando es de Alfi. Horrible Aratirí. Participó en un juicio contra el Uruguay. A partir de ahí, cualquier dirigente, Frente Amplista, cabilante, del Partido Nacional, no podés ser dirigente de nada. Porque decidiste priorizar tus recursos en el juicio que hipotecar la suerte. 3.600 millones, Sebastián. Pero que lo provocó el Frente Amplio trayendo no, ese el tipo Frente Amplio de ganó el juicio. Lo que estoy diciendo es, en ese juicio, Alfi decidió presentarse del lado de la empresa. ¿No entendés que si no hubiese venido Aratirí y no le hubiesen prometido... Está bien, y si lo mi abuela no tenía ruedo un carro, no había la juicio, feria. No había a ver, juicio. Vino no Aratirí, había juicio, no había vino Toma, Aratirí. No estaba la novia de Toma, no estaba de vuelta, todo. Vino Aratirí, tuvimos juicio y decidió participar en el juicio a favor de la empresa. A partir de ahí... No podés ser dirigente de ningún gobierno, en mi opinión. Majo quería decir algo, perdón, Majo. Yo quería aprovechar para meter algunas cosas. Primero, viendo que quedan 24 minutos. No, ya vamos contigo. Ya vamos a hablar de eso. Ya. Pero quería en esto de ir pensando nuestras éticas políticas o nuestro sistema de creencias y valores aplicados muchas veces a lo que tiene que ver con las gobernanzas. Pensaba, y esta pregunta va para ambos, pero también usted que representa al gobierno, digamos, está en el poder ejecutivo, orgullosamente. Orgullosamente blanco. Entonces, orgullosamente blanco, mi pregunta va en este sentido. ¿Qué vamos a hacer o qué ética vamos a manejar en relación a cuando hay algunos hombres que se candidatean a tener cargos gubernamentales que están relacionados con la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes? Yo lo degollaría. ¿Pero está sucediendo? ¿Se están degollando esas personas? ¿O esas personas todo el que tenga ese tipo de sospecha conmigo no tiene suerte. Pero como gobierno, no usted como persona en cuanto a individuos, sino trascendiendo lo personal. ¿Qué va a pasar con las inversiones en cuanto, por ejemplo, a los juzgados multimateria? ¿Qué va a pasar con las situaciones, no como gobierno? ¿En qué ética estoy afirmándome yo? ¿O de qué paradigma estoy pensando también
Mira, yo te voy a responder. Ese tipo de problemas, más allá de lo ecológico, que obviamente que es muy importante, ¿qué pasa con esto que no lo podemos ver, que no nos puede indignar que de repente alguien esté gobernando y que haya, que esté dentro de lo que tiene que ver con las tramas de trata y de explotación sexual comercial? Mira, tres cosas te voy a decir. Sí. Yo soy muy amigo de Daisy Turné. Sí. Muy amigo. Que es la que fue la primera mujer que yo escuché hablar de tema de tratas. Uh-huh. ¿Sí? Y ahí vas a tener todo respaldo. Segundo tema. Todo lo que tiene que ver con temas feministas y reclamo de las mujeres, yo sería un atrevido si te diría qué es lo que puedo llegar a hacer, porque no es mi métier. ¿Sí? Para Beatriz, hay muchas mujeres dentro del gobierno que están con ese tema. Por eso ni me voy a lo de mañana es un tema de ustedes. Odio el hombre que va a agarroñar un like en el Twitter o un gesto de simpatía cuando es un tema de la reivindicación femenina. No cuando uno gobierna. Cuando uno gobierna es responsabilidad de gobernante, pero uno tiene que ser coherente. Sí, sí. Yo no puedo aparecer ahora que soy gobierno con un corazoncito azul, violeta, mañana el 18 de julio. O sea, no, porque eso no es política, sino eso no, es otra cosa. Lo han hecho. Yo nunca lo voy a hacer, ni en el gobierno. Me gustaría saber eso. O sea, por ejemplo, son conocidas los temas de las pasantías, sin embargo, sabemos qué ha pasado. Mirá que hay mucha cosa ahí que hay que ir a Colonia para darse cuenta de lo de la pasantía. Sí, o ir a Paysandú. Si querés, lo de Paysandú es distinto y es absolutamente condenable. O ir pensando, ¿sí? Pero más que nada, pero más allá de mirá que conventillos de pueblo de este tipo hay toneladas, ¿eh? Y sí, no solo hay políticos, hay médicos, hay jugadores de fútbol, hay periodistas, hay gente normal, o sea... Si sí. ¿Querés conventillo de pueblo? No, pero no importa. Sí, pero qué, o sea, ¿qué se va a hacer con esas temáticas? ¿No? ¿Qué se va a hacer con esas temáticas? ¿Van a ser prioridad del gobierno? ¿Están siendo en este momento? Tú tenés hoy la primera vicepresidenta electa de la historia del Uruguay que te puedo asegurar que firma todas tus reivindicaciones. Y eso para nuestro gobierno es una garantía. Si es que van a quedar, yo tengo que quedar pendiente, porque me quiero meter en el 8M, porque seguro van a quedar con ganas de hablar de temas, pero lo que pasa es que no nos da el programa para todo lo que teníamos para hablar hoy. Y Majo, adelante, gran día, vamos. Viste que es difícil, se nos va el programa volando. No, se nos va el programa volando. Fue mucho tiempo. Pero bueno, me parece que está bueno reflexionar. Es primero traer un mes de marzo muy distinto a los que venimos transitando los últimos años, por un lado por lo que tiene que ver con la pandemia, por otro lado también con lo que tiene que ver con las, digamos, amenazas a las conquistas de derechos o a las conquistas en lo que tiene que ver con los últimos años, en los discursos que a veces se pronuncian por ahí o aparecen. Por otro lado, centrar lo que tiene que ver con una reivindicación históricamente con las mujeres obreras, con las mujeres en la calle y con la manifestación pública de las mujeres. Cuando surge, ¿no?, en los comienzos, en el 57, como hacíamos mención, que en realidad no es ahí cuando se decide que marzo sea el mes de reflexión en relación a las mujeres, es cuando las mujeres textiles salen a la calle, son reprimidas. Eso pasa en el 57. Luego, en el 67, salen las obreras de la plancha y son perseguidas por la policía y los empresarios las vuelven a las fábricas rebajándole su sueldo. Y después, en el segundo congreso socialista en Copenhague, Clara Zetkin es la que pide, en el año 1910, que haya un mes para reflexionar lo que tiene que ver con las condiciones laborales de la mujer y los reclamos que en ese entonces se hacían bajo el nombre de Pan y Rosas o Pan y Paz, que se concreta finalmente el año 1917, cuando se está terminando el régimen del zar y salen las mujeres también relacionadas con los textiles a hacer sus reclamos laborales. Y ahí lo que pasa es que los soldados apoyan en las calles, en vez de reprimir a las mujeres, apoyan ese día esas manifestaciones. Y eso sucede en realidad un día de febrero de Rusia, pero que si aplicamos nuestro calendario gregoriano correspondería al 8 de marzo. Pero en ese reclamo de Clara Zetkin y de Rosa Luxemburgo del socialismo en el año 1910, recién la ONU en el 1975 considera, ¿no? Pasaron muchísimos años como para poder pensar que es necesario reflexionar por lo menos un mes en las condiciones de desigualdad
de exclusión, de discriminación y de obstáculos que las mujeres han transitado, no solamente en lo laboral. Viste que Nico hoy decía en el arranque, de una opinión que capaz que podés compartir o no, esta cosa de que siente que falta mucho por hacer, pero que se ha crecido mucho. Sí. ¿Compartís? Sí, ¿lo ves sí. igual? Sí, yo creo que... por lo menos hablemos de Uruguay, más en el mundo, pero también de Uruguay. Sí, Estas marchas que también el Boca también hablaba... De estas marchas del 8M, que son multitudinarias hace años, que también han sacudido todo, ¿no? Sí, si bien los movimientos feministas los podemos ubicar históricamente, o sea, cuando fue la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano en Francia en aquella época, salió de la declaración de los derechos de las mujeres y las ciudadanas y fue guillotinada la mujer que lo propuso. Entonces, indudablemente que hablamos de una evolución, ¿no? Hablamos de que las mujeres fueron reprimidas en el 57 y que estamos seguras que mañana no va a haber represión. O sea, que indudablemente... Ya hay un cambio, evidentemente. Estamos hablando de una evolución. Mañana las mujeres van a poder habitar las calles con todos los protocolos que están establecidos, reivindicando aquella tomada de calle y la tomada de calle que tiene que ver con la resistencia popular y la fuerza obrera de las mujeres que ha sido invisibilizada tanto tiempo. Y cuando digo fuerza obrera me refiero a lo que tiene que ver con las jornadas laborales pagas y las jornadas laborales no pagas, que todos conocemos que tienen que ver con las tareas domésticas y de cuidado y también con lo que tiene que ver con la creación de la diferencia sexual y a partir de ahí con la posibilidad de que las mujeres pasemos a ser moneda de intercambio en lo que tiene que ver, y lo vamos a ver en toda la historia, ¿no? Cómo nuestros cuerpos, nuestra sexualidad y nuestra reproductividad nos volvió moneda de intercambio a lo largo de la historia. Entonces, bueno, es un lindo mes para reflexionar, es un lindo mes para pensar en los avances y también para pensar en los retrocesos que esta pandemia nos trajo, ¿no? Y cómo de alguna manera volvemos a una precarización de la vida laboral de las mujeres, porque muchas mujeres estamos trabajando en nuestras casas. ¿Vos decís que fue peor para las mujeres, para los varones, la pandemia? Yo creo que sí, y te digo por qué. ¿Sí? Porque en esto de lo que tiene que ver con las construcciones simbólicas, ¿no? Las mujeres tenemos muy introyectado, o sea, eso que cuando una introyecta como también como la palabra... Una palabra más suave. Es una máquina de meter términos... ¿Introyectado? Bien, los voy a desaznar. Sí. Introyectado es aquello que nosotros incorporamos como cosas que son ciertas, pero nunca las razonamos. Entonces uno como que las incorpora como si así fueran, pero en realidad no. Yo voy a dar un cuento, un ejemplo que lo vamos a entender todos, que es como doméstico, ¿no? Que tiene que ver con un cuento que aparece en un libro de autoayuda. Hay una pareja que cocinan ternera, ¿no? Entonces cada vez que van a cocinar ternera, una de las personas dice, bueno, la ternera para cocinarla y para que quede bien hay que cortarle las dos puntas, ¿no? Hay que cortarle, y le dice, pero vas a cortar las dos puntas, pero ¿en qué cabeza se te va el...? Pero te digo que se cocina así. Bueno, está. La cosa es que van a consultar a la familia de quien cortaba las puntas de la ternera, por supuesto a la madre, que era la que se encargaba de lo doméstico, le dice, decime cómo se cocina la ternera, por favor. Y bueno, se sazona a gusto, se prende el... Está, sí, pero es la clave de que se cocina la ternera. Y bueno, monitorearla, mirarla. Dice, no, pero dale, decime, no hay que cortarle las dos puntas. Ah, yo se las cortaba porque no me entraba en la asadera. ¿No? Digo, es una manera como vulgar. Eso es introyectar. De alguna manera es introyectar algo como cierto. Como Introyectar, ¿no? Sí. Que también... La puedes usar en este momento. Claro, también naturalizar. ¿No? Es más fácil. Es más fácil, ¿no? Cuando uno da cuando uno da por sentado que algo es así, por ejemplo, que las mujeres tenemos más condiciones para los cuidados que los varones. Bueno, aunque no haya una explicación real. En realidad, eso es un constructo que le sirvió al sistema para que, bueno, ya sabemos para qué, para que se encargue de lo doméstico, también para procrear y tener más obreros en su época. ¿Qué es lo que va a pasar mañana? ¿Qué va a hacer el movimiento femenino? ¿Qué es lo que directamente... ¿Están enojados, siguen enojados con el pincenete? Sí, en realidad lo que hay, más allá de un enojo, tiene que ver como con la repetición y con esa también división de la izquierda y el feminismo, si le podemos decir, o ese divorcio, como Ana Laura Di Giorgi le dice, que tiene que ver con cómo los varones de alguna manera toman la palabra y consideran, pueden llegar a votar lo que es mejor para el movimiento feminista. ¿Y cómo saben? En este caso, lo que se esperaba con esto de la evolución que trae Nicolás y que todos estamos de acuerdo que hay una sociedad que evoluciona, una comunidad, una legislación que muchas veces avanza más rápido que la cabeza nuestra,
Me perdí. No importa, Patricia, pegarle al Pincenete. Pegarle al Pincenete. Bien, perfecto. Pegarle al Pincenete. No, es eso, machista perfecto. Y patriarcal. Eso dijo. Pero sí, bueno, sí, sabemos que los sindicatos son machistas y patriarcales y muy por bien, eso las mujeres intentamos, las mujeres y disidencias, ocupar esos espacios para tratar de despatriarcalizarlos y desmachizarlos en esto que hablamos de la violencia simbólica que la tenemos tan incorporada. Entonces, esperaba que el PCNT aprobara un paro de mujeres solamente. Bueno, como no fue posible, lo que el movimiento feminista invita es, por supuesto, que a la reflexión de la comunidad entera, si bien no a la participación de personas que no sean mujeres o disidencias, pero sí la reflexión de la comunidad en qué queremos, qué sociedad queremos, ¿no? Y qué vamos a hacer frente a esta situación de desigualdad y en este camino de ir logrando respuestas de equidad o de sacar obstáculos en lo que refiere a las mujeres a la hora de todo, ¿no? De la precarización de laboral y de la vida. Entonces, mañana la invitación es a ocupar los espacios, a ocupar los territorios, a ocupar las plazas, a ocupar las calles. Hay grilla, para eso pueden entrar a la página de Intersocial Feminista. Se exhorta a los protocolos, al uso de tapaboca, a llevar alcohol en gel, a respetar las distancias, a hacer actividades recreativas, actividades de alguna manera de convivencia armónica. Y eso es a lo que se está invitando mañana. Pero sobre todo a la reflexión y a pensar, bueno, de estos temas que plantea el feminismo y que trae hoy, que es un feminismo para todas, para todos y para todes, ¿no? Porque también intenta romper con aquellos pesos de las masculinidades hegemónicas que son también, que van en contra de la salud. Hemos visto posteos que dicen, ¿no? Cuánto es la tasa de suicidio de los varones, cómo se alejan los varones de la salud, ¿no? O cómo muchas veces también esa exigencia o esa demostración de sus potencialidades bélicas, sexuales, muchas veces hacen daño y hacen daño a los demás y hacen daño a sí mismos. Así que es una invitación. Totalmente de acuerdo. Pero la convocatoria concreta es entrar a dónde pueden entrar la gente para las mujeres para ver cómo participar exactamente. Para ir que cada una averigüe y va. ¿Dónde te queda mejor? La idea es que puedan reunirse en los territorios próximos, en los barrios, en las plazas. Ahí tienen toda la información. Ahí tienen toda la información. Me tengo que ir a una pausa, Patricia, después volvemos. No, hablo después. Perfecto, pausa, antes de irme les quiero decir que atentos que tengo una noticia brutal, Viviendas Tecnogar te ofrece señar tu casa, escuchá bien, con una base de $9,900. Así como lo oís, con una base de $9,900 tenés tu casa. Llamá al 2408-4040 o al WhatsApp que es 091-475-831. Dale, no te duermas, Llama al 2408-4040 o al WhatsApp que es 091-475-831 y viví Tecnogar. Sergio. Sí, Centel Teleasistencia es una gran solución para los adultos mayores en su hogar. Apretando este botón rojo, Centel responde comunicándose con los contactos o llamando a la emergencia médica. Y en la calle, con este otro, acá está, además que yo uso, podés hablar directamente con Centel y tienen la localización en forma inmediata. Llama al 0800-8718, probalo 2 meses sin costo. Centel es asistencia en todo el país con solo apretar un botón. Ustedes saben que Centel es una empresa amiga, que los médicos de Centel aconsejan enormemente a todos aquellos adultos mayores a vacunarse. Así que, por favor, adelante, a vacunarse. ¿Sí, sí, no? ¿Se va a vacunar, Andrade? Sí, claro. ¿Majo? Y cuando me toque ahí lo pensaré, pero supongo que sí, no sé. No lo tenés decidido todavía. No lo tengo decidido. Introyectado. No lo tengo introyectado. No quiero introyectado. Sí, por supuesto. No piñe más o menos. No sé cuánto tenés. Quiero decir con libertad. Sí, no quiero decirte. Más Está muy mal, está muy mal, está muy mal. Pausa y ya seguimos aquí haciendo en vivo Polémica del Bar en el 10, el canal uruguayo. Te presentamos Yerba Suave Cabral. Pura yerba mate, sin hierbas. Es Cabral, te sentirás bien. Hola, buenas noches. Aguante Polémica nomás, que es lo único que nos está dando alegría y informar las cosas buenas. Vamos arriba, Sol, a todos, un abrazo grande. Hola a todos, este es un saludo para todos. Mirta, estoy grabando para la televisión. Un saludo a todos los de Polémica en el Bar y hablen del tema de que pasó con la vacuna de
de los jubilados, que el tema de este, como es el que se sienta en la mesa, el que estuvo con Puglia, que habló del tema de cómo es de la Sinovac y de la vacuna. Un beso a todos en Polémica, ¿verdad? No hago más fuerza con mi cortina de enrollar. Hacé como Petru, ponele un motor a tu cortina. Cortifaz 0800-2678. La humedad. Acá estamos con Polémica en el Bar con mi abuelo y con mi padre atrás. Me va a contar un chiste mi abuelo, dale. ¿Por qué los silbantes no suben a los árboles? Porque tienen el pie redondo. Le mandás saludos. Saludos. Hola a todos. Yo siempre miro Polémica en el Bar. Un saludo. Los miro siempre ahí, los martes y los jueves. Y me encanta. Y decirle que toquen el turno de... ¡Mita! El perro me agarró los dientes porque no me calzan. Mira, siempre para de mi calendario. Entra en créditouruguayo.uy o manda un WhatsApp al 0924-24242 y saca 30 mil pesos en 18 cuotas de 2.890 al instante. Que me alejan de la muerte. 7 minutos pasan de las 11, les quiero decir que más que nunca tenemos que cuidarnos. Y tu visión no puede ser la excepción. Los cristales, mira, tengo acá. Los cristales Blue Blocker te protegen de los dañinos rayos de luz azul que emiten las pantallas. Ahora que estamos todo el tiempo con el celular o con la televisión y demás, esto es fundamental, ¿viste? Para protegerse de los rayos de luz azul. A ver cómo te quedan. Son los que emiten... ¿Cómo me quedan? Muy bien. Espectaculares porque son de óptica Rubio. Oh, bueno. Son esos rayos que emiten las pantallas, reducen la fatiga visual y mejoran tu concentración. Cristales con aumento o sin aumento. Si buscalo sin aumento, vas a Óptica Rubio o entras a la página que es opticarubio.uy y te lo llevas inmediatamente porque ya tienen todos los modelos preparados. Si precisas aumento, después hay que hacer el procedimiento que se hace con los lentes comunes. Pero ya sabes, estos lentes son la novedad ahora, para proteger la fatiga visual, que estamos todo el día con el celular, con la computadora. Bueno. Son ideales, así que ya sabéis, hay unos modelos que son espectaculares. Elegí el que más te gusta y te lo llevamos. Te lo llevamos, porque entras a la página y te lo llevamos a tu casa, ¿eh? Más de 100 modelos para todas las edades. Vos ya sabés, salud visual es igual a Óptica Rubio. Y la página para entrar es opticarubio.uy. Bueno, muy bien. Quiero, hoy habíamos anunciado el regalo que teníamos de Gandini, que viene la semana pasada. Una bandeja de plata. Así, así. Habla de décima y la gente se sabe. ¿Querés abrirlo vos, Patricia? Me están dando manija desde el estudio. ¿Sabés que no tengo nada que ver? ¿Querés abrirlo? Lo que pasa es que si yo lo abro... No lo abras vos. Qué paquete, ¿eh? Que lo abras vos. Ya sabemos que puede pasar. Señoras y señores, faltaba en nuestro boliche, en nuestro bar, faltaba el banderín del aguatero. Así que gracias, Gandini, por el detalle. Aparte, bien empaquetado. Acá lo vamos a estar colgando y va a estar luciendo junto a otros grandes banderines de otros grandes del básquetbol. Defensor Sporting, el más laureado. Después Goes y también el aguatero, así, entre otros que tengo por ahí. Creo que estaba Biguá también, si no me equivoco. ¿No? Biguá, hay varios de equipo. Y luego terráqueo de Sebastián. Perdón, saludo a todo el pueblo aguatero y de vuelta felicitaciones por el título, ¿eh? ¿Va a quedar para siempre? El globo. Y la foto se la lleva Oscar Andrade. Ahí está. ¿Eh? Me mandó un mensaje, Javito, un amigo. Que ya te mandó la foto, ¿no? Seguro. ¿Qué decías? Que es un sacapunta, le podés sacar la punta fina de las propuestas que vas a hacer ahora. Está bien, para hacer muy bien, estuvo muy bien. Sí, Majo. Bueno, yo quiero traer una noticia muy triste a este momento, y es que hace media hora acaban de matar a una compañera, a una mujer, un femicidio en Sauce, en la calle. ¿Qué? Ella estaba esperando, llegando del trabajo, él la esperó y la mató. Sería el cuarto femicidio en lo que va del año. Tenemos otra compañera en el CTI que estaba protegida por una tobillera. Sin embargo, fue apuñalada. Y bueno, en realidad traer esto para seguir reflexionando y para seguir pidiendo protección a las mujeres, que no nos maten más, poder ponernos en compromiso, todas las que estamos acá, todos los que estamos acá, todos los que estamos acá, cada uno, cada una ocupa un lugar en el que puede colaborar en este sentido. Y bueno, irnos con esta reflexión, ¿no? Con este crisol de violencias que van desde los micromachismos o las frases no acertadas que de repente a veces decimos,
con la precarización laboral, con la precarización de la vida y también con eso que de alguna manera siguen pensando que somos propiedad de alguien, ¿no? Y conversábamos con Nicolás fuera de cámara, no aguantar la libertad de las mujeres, no aguantar cuando una mujer toma una decisión, muchas veces es insostenible y provoca el asesinato de las mismas. Y creo que eso tiene que ser un compromiso de todos y de todas y un compromiso, por supuesto, de gobierno. Muy bien, muchas gracias, Majo. Fuerte el aplauso para Majo. Gracias, Sebastián, por venir. ¿Alguna cosa para cerrar, algo para decir? No, que hay que aprovechar las vacunas. Esta semana que viene van a llegar vacunas nuevas. Hay que dejarse de dilaciones, de terraplanismo. Este país tiene todo para salir adelante de la pandemia. Es un país chico que si hacemos las cosas bien, capaz que en julio o en agosto la cosa puede cambiar. Abrimos las fronteras, recibimos gente que venga a invertir, a residir o a hacer turismo. Uruguay en el mundo está muy bien visto. Hemos hecho todo. No puede ser que en la fase final, que es meter el bracito y vacunarnos, estemos fallando. Muy bien. Gracias. Gracias, Sebastián, por venir. Muchas gracias. Boca, gracias por venir, No, me dejó sumando ahí lo de Majo. Es un nunca más que también tenemos que aprender a escribir, ¿no? Vamos arriba, Boca. Gracias por venir. Fuerte el aplauso para Boca Andrade también. Patricia. Sí, a mí me quedó pendiente la participación en el bloque anterior, así que no me quiero ir sin decir que obviamente los femicidios son la peor cara, ¿no?, de la desigualdad de género. Es la más terrible y la más dolorosa, sin dudas. Pero las mujeres en Uruguay, cuando Nico se preguntaba, bueno, si se acortó la brecha o si se generó un crecimiento, digamos, en el sentido de las mujeres avanzar, avanzamos, pero las mujeres todavía seguimos saliendo a la calle y pasamos por una obra de construcción y nos siguen gritando cosas y nos enfrentamos en el ámbito empresarial con que si estamos dispuestas a ser madres, por ejemplo, a los 30, no, la vemos bastante complicada para crecer laboralmente, porque las mujeres en Uruguay a igual cargo y a igual trabajo que un hombre ganamos un 31% menos de acuerdo al Banco Mundial, porque en política se vota, por ejemplo, la cuota y esa cuota por los propios hombres es salteada. Y así puedo seguir con todas las problemáticas que enfrentamos las mujeres día a día. Ni que hablar de lo que fue en materia de cuidados cuando las mujeres en esta pandemia, hombres y mujeres, nos fuimos a nuestras casas. Aquellas mujeres madres, además de trabajar en la casa, tuvieron el sobrepeso del cuidado, porque los cuidados siguen siendo básicamente o siguen teniendo en este país cara de mujer. Y digo cuidado de niños, pero también digo el cuidado de los adultos mayores, que en nuestras familias tienen un peso importantísimo. Así que si nos faltará todavía para crecer en este país, para tratar de acortar esa brecha. Así que mañana a recordar todo eso. Que tengan buena semana. Muy bien, gracias Patricia. Sergio. Nos volvemos a reencontrar el viernes que viene. El viernes. Y a la gente directamente piensen, vacúnense. Cuidándose uno, cuidamos a todos. Muy bien, gracias Sergio. Nico Lucí, querido. Muy rápidamente, un placer el programa. El humor es notable, pero siempre tiene que encontrar su lugar. Sin duda, y hoy le vamos a quitar un poco de espacio para hacer un comentario. Más allá de las reivindicaciones de los movimientos feministas y además de los cambios que está habiendo por las cuestiones género en la sociedad, hoy estamos con una pandemia, están subiendo los casos y si alguien tenía alguna duda desde el punto de vista de lo sanitario para el tema de la vacuna, recordar que la vacuna es lo esencial para empezar a recuperar la economía. Si no nos vacunamos todos y rápido, la economía se puede complicar en serio. En serio. Bien. Desempleo, problemas en la familia, gente que no va a poder hacer cosas muy importantes para su vida, las generaciones jóvenes, las que están en trabajo y los más veteranos. Hay que vacunarse porque la economía tiene que volver, por lo menos mínimamente, a estar en movimiento o volver, si se quiere, a los niveles anteriores a la pandemia. Gracias, Nico. Bueno, nos vamos. Pasan cada 14 minutos de las 11. La invitación queda hecha para el próximo viernes, cuando volvamos a hacer polémico en el bar, pegadito, subrayado, en vivo, en el 10, el Canal Uruguay. Contra más que linda función, solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches.